Efectivamente. Hemos venido, gente. Entonces, vamos a... De hecho, como esto se hace siempre con el pre y con las mierdas, esperamos que se nos esté oyendo bien. A la primera persona que entre, por favor, que nos diga si se nos está oyendo bien, se nos oye bajo, se nos lo que sea. Eso todavía no lo tenemos en pantalla, pero da igual. Entonces, vamos a ir haciendo un poquito de aviso de que estamos en streaming. De spam. Siempre se hace en streaming. Entonces, mira, me acaban de dar ahora mismo el visto bueno del Overlay. Me lo han dado ahora, hace 10 minutos. Vale. Para que te hagas idea de cómo está el tema. Vale, entonces, como no tengo los datos del Twitch y demás aquí, pues no sé, como que nos permite verlo el chat y estas cosas. De todas maneras, puedo permitirme abrir aquí esto en secundario. No están los metadatos cambiados porque soy gilipollas. Ahora sí que están los metadatos cambiados porque ya no soy gilipollas. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, dicho esto, vamos a ir haciendo cositas por partes. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Mientras vamos abriendo un poquito lo que viene siendo el spam. De hecho, mira, vamos a hacer spam de mientras. Vamos a emitir el Guerrilla Collective y el Wholesome Direct en directo en Twitch con este hombre. Let's fucking go. Aquí sí salva. Ah, oh. No sé qué decir, la verdad. Pues aquí estamos. Vale. Entonces, Salva, voy a poner aquí, mira, como un poco de bait. Salva no sabe qué decir, la verdad. Ahí está, clavado. ¡Ey! ¿Por qué no me ha escrito verdad? Fuck. Porque no sé escribir yo ahora. Vale, pues eso. Estamos aquí un poco esperando a que haya un poco de interactividad con el chat. Mientras tenemos aquí al mismo tiempo el guerrilla abierto. Entonces, Salva no sabe qué decir la verdad. Vamos a poner el link de Twitch, como no. Porque si no, no tendría sentido. Twitch.tv/euskadigital. Estamos emitiendo en euskadigital, pero no está Íñigo. Si alguien ha venido a ver a Íñigo, lo siento mucho, chavales. Íñigo no está. Yo soy el técnico. Íñigo, aquí Salva es el técnico. Salva es ahora el técnico. Entonces vamos a poner guerrilla y wholesome. Ahí está. Y voy a ponerle un loguito rojo al principio para que se note que es stream. Guerrilla y wholesome. Ahí está. Entonces, está puestísimo esto ya. Y te voy a hacer un pingueo de putísima madre. Y me voy a pinguear a mí mismo ya de paso. @guysphoenix, @iamsalvador29. Oye, ¿no te has cambiado el nick de Insta? No. ¿No te has cambiado el nick de Insta? Lo tengo abandonadísimo. Un poquito. Bueno, no pasa nada. Entonces, dicho esto, tenemos aquí esto, estamos ready. Bueno, pues creo que no vamos a ir demorándolo mucho más. Guay, me siguen siguiendo. Ya, cositas que pasan. Creo que no vamos a demorarlo mucho más. Si nos veis que estamos mirando mucho para la derecha es porque tenemos aquí el streaming en verdad. O sea, tenemos aquí el OBS puesto en una pantalla, en una secundaria. En un iPad, no en una segunda pantalla. Básicamente, pero bueno, hace la función. Entonces vamos a poner aquí esto con volumen y en principio debería escucharse bien. Tenemos este overlay basiquito, hecho esta mañana, ¿vale, gente? O sea, tampoco le pidáis mucho. Vamos a poner esto. De hecho, vamos a ponerlo en grande. Vamos a ponerlo en grande, pero en grande de verdad. Ahí está. Tarda un poquito en reaccionar, pero una vez reacciona, estamos ready. ¿Vale? Para ser decepcionados de nuevo. Esperemos que no, porque el devolver ha estado muy gracioso. Vamos a intentar mirar la cámara. Yo también suelo mirar mucho aquí, pero vamos a intentar mirar la cámara. Vamos a intentar no ser decepcionados de nuevo, porque el devolver es lo que ha sido un poquito una decepción. Ha sido insultante, la verdad. Pero si queréis saber qué opinamos del devolver, Gaming Room 049 este domingo a las 5 de la tarde, antes de emitir el Xbox Live Showcase a las 7 de la tarde. Todo en pack, todo el tirón, gente. Aquí no paramos, aquí no se para. Entonces, vamos a hacer el spam del spam en mi cuenta personal. Madre mía. Hombre, claro, es que la gente me ve muchas veces en mi cuenta personal, no en la dulce digital. Yo ya he hecho spam dos veces en el server de Toho Spain. Así me gusta. Este hombre tiene un proyecto, gente. Este hombre tiene un proyecto muy guapo. Sí, Toho Spain. Si os gusta cositas de Toho, un vinito. Tengo una cuenta de Twitter en donde publico cosas de Toho. Tengo un servidor de Discord donde podéis charlar con más personas a las que le gustan las muñequitas que tiran balas y espero veros por ahí. Pues ahí está, un poquito de spam, así me gusta. Dinos, Salva, un poquito, ¿qué podemos hacer en tu servidor de Discord? Pues podéis poner un vinito para empezar y luego podéis ir viendo qué podéis hacer ahí. Podéis hacer un poco de todo menos doxear a la gente, eso lo hago yo y Blazecam. Eso, sí, es que además Salva ha aprendido el mejor, hay que decirlo. Humildad, no, mentira.
Respecto a mi lado, siempre te tengo que enseñar alguna cosa muy graciosa. Pero no, o sea, el Docs es muy bonito, gente. Es gracioso. Gracioso cuanto menos. No sé si bonito, pero gracioso cuanto menos. ¿Y cuando te mandan a los SWATs? Cuando te mandan a los SWATs. Bueno, es un poco consecuencia secundaria de las cosas. Vale, esto ya está hecho. Entonces. Es muy complicado estar en directo teniendo que hacer contenido mientras estás haciendo spam en todas partes de las cosas. Los metadatos están bien, ¿verdad, gente? Porque me está dando un poquito de miedo. Voy a mirarlo en el streaming aquí en el móvil. Sí, está bien puesto los metadatos. Vale, perfecto. ¡Me acaba de saltar un anuncio! Ya está, ya tenemos cena. Íñigo, tenemos cena. Ya está. ¿Qué coño estás saltando? Ah, bueno, vale. Lilet. Yes, Brown. Casi, es lo mismo. Pero bueno. Mierda. Estoy pensando en que se está empezando a hacer tarde, así que podemos poner un poquito de rave party. Que además va un poco, cuadra un poco. Y luego tendremos que poner esto. Espero que no te ciegue mucho, Salvo, la verdad. No me ciega, para nada. Así estamos guay. Sí, así se ve mucho mejor mi cara. Así se ve mucho mejor. Así no parezco un personaje desbloqueable. No quiero pausarlo, que luego la cagamos. Vale, ya está. Seguimos en directo. Directo riguroso, directo, gente. Vale, lo bueno es que vamos a poder daros nuestra opinión en explícito y verídico, directo. Esta es la primera presentación que emitimos después de la que hicimos del State of Play, básicamente. El State of Play cuenta como que está dentro del Summer Game Fest, pero en verdad es un poco XD, hay que decirlo, porque era el día 2, se supone que el Summer Game Fest empieza con el evento de presentación, que también nos hemos tragado, ya de paso, que nos tragamos el día 9, el pasado jueves. Entonces, XD, pero básicamente la cuestión, que esta es la primera presentación que emitimos. Supongo que no estaremos, además pone GC3 porque, en fin, Gamescom. Perdón, Guerrilla Collective. La tercera edición de Guerrilla Collective. La tercera edición, joder. Una de las consecuencias de que no haya E3 es que ahora los eventos están más separados. Sí, aparte, antes el E3 era como que unificaba mucho todo. Ahora lo sigue unificando lo mismo que es el Summer Game Fest, pero no tanto. O sea, hay mucha más libertad para emisión de contenidos y demás. Y se alían mucho, si os dais cuenta, y vais a ver la misma presentación de la misma mierda en 18 presentaciones diferentes, porque renta más que se vea más veces. O sea, sin más, como dato. Entonces, a falta de 10 segundos para que empiece esto, vamos a no... Supongo que no hablaremos mucho durante trailers y demás, porque pues, qué cojones, hay que... Este va a chillar como un loro. Yo voy a chillar mucho. En cuanto salgan cosas que me gustan, voy a chillar mucho. Pero bueno, entramos directamente. ¡Va! Lo siento si peta mucho el micro cuando chille. Guerrilla Collective 3, la tercera edición del Guerrilla. A ver si empieza con trailer. Se suele empezar con trailer. No, empieza con más que... no tiene subtítulos. Pues vamos a subir un poquito. ¿A quién le importan los presentadores? Me encanta que han dicho Guerrilla Collective y suena Gorilla Collective. Buen product placement, ¿eh? La verdad. Se quitan. ¡Ah, no, mira! Si se quita la mascarilla. Mira, que dice, nos dice Darka. ¿Quiénes son esos dos tipos tan sexy? Darka, es Kisu. Vale, pues acaban de entrar. O sea, acaban de venir estos dos chavales y nos han aparecido con mascarilla para hacer el gilipollas. No para nada más. O sea, simplemente han dicho, ah, no, sí, pues van a aparecer con mascarilla para luego quitársela para deciros, no, ya está, se acabó la moda de las mascarillas. Y ya está. Por tanto, el Razer tengo que recalcar. Mucho. It's going great, Justin. Y bueno, están en el plan. Ah, gracias, no sé qué. Muy contento de estar. A ver qué nos dicen. Really kick it off, tough. The Gorilla Collective was created because everything was. Vale, están en tipo haciendo esa autopromoción y demás, pero hay que decirlo, a ver cómo se hace la autopromoción, porque con el Devolver también salió muy mal. Que estaban haciéndose autobombo, y Devolver es la polla, y hostia, una presentación muy corta. Presentación emotiva estándar que podría darte cualquier persona, es mejor. Marcaría necesaria para dejar claro que huelen a ovo. Estamos muy de acuerdo. Cierto, si con esto haces el chat, la gente que usa mascarilla en 2022 por la calle huele a otaku. Da igual si no han visto Naruto ni nada. Huelen a ovo. Huele a otaku. Ahí está. Joder, tenemos tres pantallas, parecemos Brodito. Vale, Darka, si hay problemas de audio tal, coméntame. Si peto mucho, sobre todo yo el micro tal. Mira, están comentando
la 3.5. Supongo que es una versión extendida. ¿Por qué tienen que hacer versiones extendidas de todo? ¿Por qué no lo pueden hacer del tirón y ya está? Porque si no, la versión va a ser una puta mierda. Están poniendo aquí todos sus putos sponsors que no tienen pocos en nada, la verdad. Pronto Gaming Room. Gaming Room, somos sponsors. Va bien, a lo mejor conviene bajar un poco el vídeo. Vale, pues el vídeo te lo voy a bajar de aquí entonces. Para que nosotros sigamos escuchando lo que entiendan. Ustedes se escuchan piora, solo que comparado al vídeo se escuchan algo bajito. ¿Así mejor ahora? Le he bajado un poco al vídeo, coméntame si está guay. Perfecto. Ahora sí, vale, bien, gracias tío Darka, de verdad. Cosas, autobombo, más autobombo. Venga, seguimos. Se pueden callar ya, por favor. Es que me sobra un poco mucho, hay que decirlo. Vale. Nos dijo Sara. No, han dicho shout out. De hecho, gracias, nos acaban de saludar, gente. Nos acaban de saludar. Oh, qué amables. Acaban de decir, gente que está co-streameando esto, gracias. A ver, creo que somos los únicos que junto con Alex el Capo estamos emitiendo esto en Twitch, ¿eh? Madre mía. Autobombo. By the way, las 5 personas que están aquí viendo el streaming de Twitch, podéis saludar, gente, no mordemos. Prometemos que no mordemos, ¿vale? Y aviso, vamos a emitir el guerrillo, vamos a emitir también el Wholesome, que es de indies. Ese es mi ámbito, así que os interesa mucho quedaros aquí. Vale. Primer set de juegos. Venga. Mentira, sí muerden. Vale, en la cama sí. No, vale. A ver. Exclusivos. World Premiere. ¿Cuándo es World Premiere? ¿Salen, gente? Votos por World Premiere. A chupito por World Premiere. Vale, From Space. Vamos, empezamos directamente. Vale. Animaciones. Me suena. Es un juego de móvil esto. Por un momento pensé que era Brawl Stars. Juraría que es un juego de móvil. Y si no, se parece mucho a uno que conozco. Hey. No, vale, no. Es el juego de móvil hecho juego de ordenador. Sí. Hay un juego de móvil que fijo que lo habéis visto en alguna que otra. En algún que otro anuncio o tal. Que es exactamente así. Pero fijo, ¿eh? Pero la verdad es que me faltaba un juego así en ordenador con vista isométrica, la verdad. A mí que me gustó los juegos con vista isométrica, me interesa. Pues es vista isométrica, tipo muñequitos pop y disparos por todas partes, así que está muy guapo. Me recuerda bastante al Cliffy Snail, que también te lo recomiendo como indie. Ahí lo tienes, la primera entrevista de esta temporada de Gaming Room, Cliffy Snail. Beluga Weird, los he entrevistado. Tenía que hacerlo. Un tipo roguelike, ¿no? Disponible From en Nintendo Space, Switch, sí. Stadia. Sí, Stadia. A todo esto. Mientras va saliendo el siguiente, yo voy a ir a pillar una libretita para apuntar qué juegos están saliendo, porque luego esto lo vamos a comentar en el Gaming Room 049, gente. Así que, libretita para ir apuntando. Esto tiene buena pinta en el apartado gráfico, ¿eh? Tiene muy buen apartado gráfico. Ha salido el que ha salido, se llamaba From Space, ¿no? Sí. Pues sale, From Space. O juego de From Space, no sabemos si es la empresa o yo creo. Yo creo que será el juego. Esto se parece mucho al Stories of Mana, también os lo recomiendo. También los hemos entrevistado. Entonces. Vas a terminar siendo más spam que. Hostia, que es mi trabajo, o sea, por favor. Entonces, en guerrilla ha salido From Space. Vale, tengo una letra de mierda, pero o sea, yo ya lo he hecho, así que me da igual. Corazoncitos, no me gusta ese estilo, pero es que esto tiene muy. No sé, creo que se podría hacer un anime de esto. Porque este estilo gráfico no lo tiene muchos animes y me mola muchísimo. Ese estilo glitch 3D, en verdad, está muy guapo, ¿eh? Me parece un No Man's Sky versión aventura gráfica. Parece más un juego más centrado en la historia que en la jugabilidad. Sí. Pero yo te diría que es más como un Man's Sky Stadia Besto Consolant. Consolant. Ah, Consolant. Ojo de Consolant. Claro, porque es un servicio que no es una puta cosa. By the way, si queréis saber sobre el Samsung Smart TV que ahora puedes jugar al Xbox Game Pass Cloud Gaming ahí, este domingo Gaming Room 049, gente. El spam está por todas partes. I was a teenage ex-colonist. Exocolonist, what the fuck? I was a teenage... Vale, van el juego en... ¡World Premier, gente! ¡El primero! ¡Vamos! ¡El primero! ¿Dónde está el chupito? ¡Vamos! Espero que sea bueno, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué sale Fernando VII aquí? O sea, por favor. ¿Espera qué? ¿Cómo? Tío Gaiska, que no es para tanto.
No, a mí los juegos que juegan de esa manera con los puzzles me gustan mucho. Ah, ¿te gustan los juegos de puzzles? Se me dan como el culo, pero me encantan. Me encantan porque me rayan la cabeza precisamente. Aparte, si tiene una historia un poquito deep, ya me vale. Si sale Fernando VII, ya para qué quieres más. Bueno, yo no juego ni al Portal. Bueno, tampoco esto. A todo esto, Darka, ¿se cuela el audio de la pantalla por el micro? No debería, porque es un micro de la polla, pero yo te pregunto. Vale, me flipa lo que estoy dividido en dos. Me flipa mucho. No, no se cuela, buah, de putísima madre. Vale, guay. Gente, Geometry Dash para ordenador. Ya lo hay. No, pero que es ugly. Ugly, feo. Qué curioso. El juego está así, me mola bastante. Y se llama así. La versión, todo esto, World Premiere, que era esto, es verdad. World Premiere, 2023. 2023. Sí, a partir de ahora, casi todos los que van a salir van a ser 2023, os lo digo desde ya. O sea, no esperéis nada para Q3, Q4 de 2022. Y solo para Steam. Geometry Dash 3 de Battle Royale, muy épico. Muy, muy puto épico. Ah, pues sí, esto está feo, sí que es, Tal cual, Graffiti Games y Team Ugly. Team Ugly, joder. Me cuadra mucho. Surgical Staples. ¿Qué, Gente, NFTs, gente. Juegos NFT. Nah. Parece más microtransacciones. Sí, muchísimo, más. ¿Qué? Call of Duty Space Warfare, ¿cómo? Call of Duty Space Warfare, gente. Pinta guapo el nuevo Call of Duty, gente. Gente, Call of Duty Space Warfare. O sea, es lo mejor que he visto en siglos. Y con el traje de tigre, ¡buah! Call of Duty Space Boundary. Bueno, es Boundary. ¡Beta Disame! ¡Oeeeee! ¡Vamos! ¡Vamos! Gamera Interactive. ¿Cómo que Gamera? Ah, vale, no es Gamera, vale. No es Gamera. No es la Gamera que yo conozco. Ah, bien, literalmente un Infinite Warfare con skins de furros en el espacio, bro. No me gusta el UHD que tiene esto. Que entiendo que es Gameplay, que no es trailer, pero no me gusta el UHD que tiene esto. Yo lo veo un poco demasiado cargado, ¿no? El entorno. No sé. Sí, es como que el entorno está demasiado cargado para el gráfico. Es que no sé. ¿Por qué coño te ponen ese marco? Hace falta. Bueno, al menos hay un circulito para. Sí, para sí. Que eres sí. Tú. Ah, vale, es tipo. Vale, es tipo roguelike. Es muy tipo roguelike. Lo que no sé es si es MMO como el Los Ark. Tiene pinta porque han salido una especie de facciones o algo así. Han salido muchas personas de diferentes facciones y estás viendo aquí que tienen dos, sí. No sé si hace cuántos meses no juego a los Black, ¿eh? Yo no lo he jugado directamente. No sé de qué va, para ser honestos. Es un MMO, RPG, de vista isométrica. A la luz. Pues 30 de junio de 2022, Early Access. Pues guay. Steam y en GOG. 30 de junio. Tienen Discord. Ahí está, ahora sí, ahora vuelven a contar las cosas. Pero, a ver, gente, o sea, es que una presentación se hace así. Sí, así. Saltas varios trailers y luego ya te pones y dices lo que te salga de los cojones. Sí, tío, así es. Así es como le gusta a la gente que son las presentaciones. Espérate, que acaban de entrar estos hace 5 segundos y nos dicen que tocan más. Ahí está, sí, me parece muy justo. ¡Ya está! ¡Así se hace una presentación, gente! ¡Aplausos! Ya está. Así se hace una puta presentación de videojuegos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El Siren Evil? ¿Cómo? El... Espera. Ah, ¿por qué es en tercera persona? Que si no te diría no, que es el Rainbow Six Extraction bien hecho. Sí, sí, pero es en el hombro. Ya, sí, es, no es tercera persona trasera. Es tercera persona cercana. Joder, tiene algo de putas también ahí. Va a 20 FPS la presentación de ese juego. Jajaja, un poquito. No irá a 20 FPS el stream, ¿no? Darka, dímelo. ¿Cómo decir que tu juego va a destruir tu PC sin decir que va a destruir tu PC? Ahí salió una anomalía del Stalker. Ah, bueno. Ah, me encanta que te dicen además gameplay footage not final. Lo entiendo. No, el stream va bien, el problema es el juego. Ah, vale, bien. A ver, es que lo estoy streameando desde el portátil, que tiene una 1050, sí, está muy, muy bien. Pero aún así, que el portátil no, que no es una torre, que es un portátil. No es Jesucristo. Es muy Resident Evil. Es mucho, sí, la verdad. A ver, es que últimamente están saliendo muchos juegos. Al haber creado ya todo, pues es un poco complicado crear géneros nuevos. Sí, habrá que ver cómo es la historia, cuáles son los entresijos de la jugabilidad. Pero, que honestamente, mira, Daymare 1994 Sandcastle. Pero para, es que... Para jugarme PS5, PS4, Xbox One, Steam, Xbox Series X, GOG. Para jugarme esto, ¿sabes qué me juego? Sí. El que salió el otro día, es que ya no me acuerdo. El Callisto Protocol. Para jugarme esto mejor Callisto Protocol, que va a dar más miedo y va a ser mejor. O sea, no. No, gracias, gente. A ver qué toca ahora. Ahí hay unos píxeles que se están bugueando muchísimo. Blan, I'm sorry, pero es la verdad.
Hostia, me gusta el estilo gráfico. Es como, tiene el estilo gráfico del Papers, Please. No, no, no. Es, digamos, más bien low poly. Se está poniendo un poco de más. Se está volviendo a poner. Se está poniendo en moda el low poly, eh. Y tanto. Pero si te fijas, tiene el estilo gráfico. Sí, es música. Es low. Música. Vamos a parar un momento a apreciar la música. Me gusta mucho el tema del piano. A mí lo que me gusta es el estilo gráfico. Parece de Play 1. Es que es estilo gráfico de juego de Play 1, tío. Incluso de... Bueno, yo diría más de Play 2, pero sí. Además, si te fijas, piensa la relevancia que tiene aquí las armas, teniendo en cuenta que no hay puta luz. La luz que sacas es el fogonazo del arma. Eso era alemán. Signalis. Hostia, mola mucho. 27 de octubre de 2022. Signalis, pues está molado, tío, esto. Y disponible en Play 4. Play 4. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Empezamos. The Teacher. Espera, esto podría ser. Vale, no. Te iba a decir que a lo mejor era una versión 2 del. ¿Cómo? Qué puto mal rollo, macho. Esto es un poco Phasmophobia. Es un poco juego que se pone de moda entre streamers. Es un poco Phasmophobia. Sí, sí, sí. Precisamente. Phasmophobia, pero hecho como mal. O sea, primera pixel art y no, y no low poly, sí. Primera decepción. No realmente, porque el juego, o sea, entiendo por qué lo han hecho así, pero... Es que... Para esto me pillo un Death by Daylight, honestamente. O un Phasmophobia, precisamente. Entiendo por qué está hecho así y entiendo con qué objetivo. Mira. Multiplayer. Gravewood High. Claro que multiplayer. Steam. Gravewood High. Ojo, ya va mayor. Gente, videojuego de terror. Se viene. Saludos, chavales, saludos con el otro stream. Gracias, Borja, tío. Gracias por pasarte. Esto es. Así empieza Stranger Things, bro. ¿En serio? Literalmente así empieza Stranger Things. Yo no he visto Stranger Things. Pues empieza así. La serie de Stranger Things empieza así, más o menos. Me gusta el tema de cómo han hecho lo de que para pasar de nivel tengas eso que cambiar. Que ya sé que es una animación, pero da igual. Videojuego de terror, no me perdería la reacción de Gaiska. Ya sé que te gusta hacerme sufrir, Borja, ya lo sé. Es cuando pone Insomnis 2. No, vas. No. El Insomnis 2 va a ser mejor que eso. Todo desde ya. Si es que existe algún día un Insomnis. Epi. ¿Qué está pasando? Mira, Borja, esto parece el ascensor de tu casa. Esto parece el ascensor de tu casa. A ver. Es que me da un mal rollo cuando se abren las puertas, porque es como detrás de la puerta estás seguro, pero ya no. Ya no porque se ha abierto. Ah. Oye, pues un poco Insomnis 2 sí que es. Un poquito solo, pero un poco Insomnis 2 ya es. El de mi casa da más miedo, pero están ahí. Bueno, esto es un poquito de síndrome de Diógenes de los palés. A ver, gente, ya sabemos que en su momento los palés estaban muy bien para hacer manualidades y demás. Pero ya no. Y no sé qué coño ha sido eso, pero da mucho mal rollo. Tiene Parkinson el tío, ¿eh? No, eso es lo que haces para revelar las fotos. Ah, vale. Eso lo haces para revelar las fotos de cámara de fotos. Lo siento, gente, es que soy generación Z, como veis. Sí, pero yo lo sabía eso. Ey, pi. Que está cambiando el entorno al sacarle una foto, muy guay. Esto es el tape un poquito, gente. Para eso jugaos al tape. Jugaos al tape. A ver. Gen Z que no conoció la Polaroid. Claro que he conocido la Polaroid, hombre, por favor. By the way, creo que está molestando un poquito el ratón, así que lo voy a quitar. Pues mira, ahí eso parecía una Polaroid. Ahí está. Vale. A ver. Que sepas que ahora también venden. Sí, que venden, joder, que sí. Sí, literalmente mi hermana tiene una que se la han comprado hace nada. Sí, se está poniendo de moda. Está de moda los retro. Uy. Yo de hecho tengo unas. Ya empezamos. Y es cuando sale Game Over. Nah, pero. Es que está bien. Joder, macho. ¿Qué coño estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, gente. No sé qué estoy haciendo, pero. Es que en cuanto salga un bicho me voy a cagar muchísimo, bro. Es que odio mucho, tío. Los juegos de video están muy graciosos para ver cómo otra persona sufre. No para verlo tú. Esto me recuerda al rojo. Lo del doorbell. Es verdad. Lo del timbre. Se me... No me acordaba del nombre, tío. Lo tenía apuntado en mi lengua. Era rojo. Este es rojo 2. Rojo 2. De hecho, ¿qué cojones es rojo?
No, va a sacar un foto. No, va a sacar una foto y el fogonazo. ¡Oh! Lo sabía. Sabía que iba a sacar un fogonazo y iba a pasar eso. Lo sabía. Era muy obvio que iba a sacar fogonazo y se iba a ver algo. Madison. Era muy puto obvio que iba a pasar eso. ¿Por qué es tan predecible? ¡Sale el día de mi cumple! Madre mía, tío. Madre mía. Suscribo, yo no jugaría. Otro de miedo. Pero con diseño low poly. O bugueado, mejor. Low poly. ¡Las backrooms, gente! ¡Chavales! ¡Gráficos de backrooms! ¡Chavales, nos vamos a las backrooms, gente! Dios. Me gusta la música. Suscribo, yo no jugaría uno de esos ni pagando, pero reaccionar es lo mejor. Es que, ¿has visto la puta animación de esa mierda, tío? O sea, ¿qué cojones, hermano? ¿Eh? ¿What? Acaba de matar un ojo poniendo el botón del ascensor. ¡Uy! Qué guapo eso, bro. Me encanta cómo Salva se asusta, pero es que todo es demasiado predecible. Take your eyes off. Pues si no... Vale. Don't take your eyes off. Vale. Guay. What is inside the red fridge? ¿Y yo qué coño sé? Me gusta mucho el diseño, el apartado gráfico. Me gusta muchísimo el diseño del juego. The fridge is red. Por eso, chicos... ¡Free demo, gente! Por eso, chicos, no hay que fumar porros, ¿vale? Porque no pasan estas cosas. No, hay un juego porro que habrá que jugar alguna vez. Algún día. ¿Otro de terror? Otro. Salva, espérate un jumpscare. ¿Walter? Espératelo porque va a estar. Bueno, tienes un arma, mejor. Sí, es... A ver, tener un arma en vez de una linterna es bastante mejor. Suscribo a la PlayStation 2 is real. Battlefield Resident Evil, gente. Pero, Borja, algún día jugarás a juegos de terror, Borja, algún día. ¿Sabes que me recuerda más a Fallout? Bro, ¿qué cojones? Tienen cajas. Esto es... Ojo, pinta un metro. Pues puede ser, ¿eh? Es que no he jugado nunca a los metros, en verdad. Yo diría que es más un Fallout. También puede ser, sí. Sí, ¿eh? Completamente. Vale. Es que me encanta cuando hacen un monocromo de blanco y negro. Me encanta cuando lo ponen con ese filtro. No es exactamente de terror. Guys, dar un intento. ¿A cuál? Son obras maestras. A los de terror, escúchame. No, los dos. Al metro, se refiere al metro. Ah, al metro. Pues de hecho, creo que tengo alguno en Epic. Porque tengo como 1200 juegos en Epic. Yo también. Así que creo que tengo alguno en Epic, ¿eh? Si no tengo la saga entera, tendré alguno. Pero estaría guay. Pero es que si es de miedo, me da mucho más rollo, honestamente. Un triple A de miedo. Uf. Industria. Tiene logo de Fallout. Y se parece a un Fallout. ¿Este es el Fallout 5? No lo sé. Pero tiene logo de Fallout. De momento llevamos un World Premiere, gente, un chupito. Eso sí, exclusivo para Next Gen. Un chupito, gente, uno, solo uno. Esto, vale, sí, esto es animación. Iba a decirte, joder. ¡Exclusivo, gente! Exclusive. ¡No es World Premiere, es exclusivo! ¡Va! 11-bit. ¡Mierda! Bueno, a ver qué nos dice. Vamos a analizar sus tatuajes. A ver. Nah, no se ve muy bien, pero está tatuado. Vale. South of the Circle, developed by State of Play. ¿Cómo que developed by State of Play? Habrá una empresa que se llame State of Play, ¿no? Mala idea, crear una empresa con ese nombre. No sé si lo crearon antes o después de que se crease el evento, pero mala idea crear una empresa con ese nombre. ¿Puedo cambiar al OBS, porfa? ¿Plan, porfa? ¿Puedo irme al OBS? No puedo irme al OBS, ¿por qué coño no puedo? A ver, gente, que no me está dejando esto moverme de pantallas. Sí, es un poco culero así, ¿eh? Sí, está haciendo un poquito el gilipollas, pero bueno. Si pones el curso de abajo, nada. No, tampoco. No te rayes, porque a lo mejor ahora sí. Lo vamos a intentar otra vez. ¿Y la esquina superior? Lo ha cerrado, esquina superior arriba derecha. No me está dejando cambiar de pantalla, gente. Pues habrá que hacerlo táctil, ¿no? A ver, no, táctil se puede hacer como tal, pero es que es un poco tipo XD. A ver, vale, ya está. Vale, era por tenerlo aquí, pero bueno, no pasa nada. Si hay que hacerlo táctil, se hace táctil. Es lo bueno que tiene el iPad. No es de miedo, más bien te mantiene en tensión. La saga Metro, vale. Este juego es un poquito XD, la verdad. Una galería de tiro. Sí, pero, a ver, o sea, entiendo. Está hecho con diseño gráfico del ¿cómo decírtelo? De un 007. Sí, de un 007 de la Play 2. Pero, como, no sé, con unos gráficos menos detallados. Incluso te llegaría a decir.
realized the most interesting thing and the most important thing vale, in our lives are vale, estos son cositas además. Nosotros estamos aquí mientras estamos con nosotros aquí viendo el streaming de esto mientras estamos con otras cosas. No sé muy bien qué es exactamente este juego, la verdad, hay que decirlo. South of the Circle creo que se llama el juego. Pero es que sigo sin entender de qué va. Es como tipo aventura de vida o algo así. Hombre, sí, pues bueno que salgan juegos de este estilo, que no se puedan encasillar en un género, juegos distintos. Ah, vale, ya sé por qué no tira. Ya sé por qué no tira. Está el rato pineado aquí abajo. Pero bueno, da igual. Sí, está un poquito pineado el rato, ¿no? A ver, es que cuando paso la pantalla del ratón se buguea. Vale. Vale, pues ya está, se hace táctil, gente, se hace táctil. De hecho, voy a quitar el ratón de aquí para que no moleste. Lo vamos a poner arriba. Ahí está, así nos molesta, creo. Ah, mira, ahora está ahí. Pero bueno, me da igual. Vale. This War of Mine Final Cut. Ah, no, vale, que tienen varios juegos. Vale, entonces nos están saliendo juegos en general de 11-bit. Sí, vale. Pueden estar guapos, la verdad. No sé muy bien qué es lo que esperan, pero puede estar guapo. Dame algo de Gameplay, porfa. Vale. Hostia, gráficos de AAA en una aventura 2D de plataforma. Joder. Qué buena pinta, ¿eh? Human Dignity, people. Human Dignity. Tiene pinta de su juego. Vale, Fallout Shelter. Vale. No, razón no le falta. Vale, pues voy a apuntar que esto es Elevenbit Studios. Honestamente, si tienen varios juegos para presentar y van a copar más de 10 minutos de presentación, yo los habría metido en su presentación propia aparte. En plan, que Robbie, Silksong. Silksong, quédate hasta el final para saberlo. Quédate hasta el final para saberlo. Ahí está el gancho, ¿no? Gracias por venir, Robbie. Pues no sabría qué decirte, la verdad. Estoy tiradísimo en la puta silla. En plan, literalmente no estoy sentado, estoy tirado ya en la silla. Darka, Robbie, ¿veremos Toho? Toho 84. ¿Veremos Fumo? Sí, ya te lo. Ya se lo confirmo, Fuente Miami me lo confirmó, es muy cierto. Entonces no se lo confirmas tú, se lo confirma Miami. Cierto. Creo que tienes. Oh my god, Touhou Las Vegas, no, es Touhou Vice City. Pero brutal, es brutal. Es Touhou Play Miami. Es buena esa, es muy buena esa. ¿Qué? Que vas basado en Ucrania, no sé qué, bueno. Que sí. Guay. Que sí. A ver. Casi digo algo y me funa. Casi algo que me Es tofu. No es Touhou, es Touhou. Es tofu. Es tofu se come. Vale, ya está. Nos han dicho esto es todo lo que tenemos. Pues honestamente, si van a hacer esto, como momento de descanso entre mucho tráiler, me vale. Honestamente, me vale. Son 5 minutitos. No está mal. Nos han presentado un par de juegos. No son la rehostia, pero también entiendo que lo hayan hecho, le han hecho un efecto de tipo el pavo está en, no sé cómo se dice ahora. Joder, en Star Wars en holograma, le han hecho un efecto holograma. Como dato irrelevante, totalmente, pero bueno, thanks for watching, ya está. Entonces, 11-bit se va a la verga y ahora seguimos con el resto de esto, creo. Creo, ¿eh? Vale, sí, seguimos con Guerrilla. The Last Worker. Hello, I'm Jörg Tittle and I'm the writer and director of The Last Worker. ¿Esto no es VR? First person narrative adventure centered around. No lo parece. Podría ser VR perfectamente. I'm Ryan Bosfield, I'm Rune Wolf and Wood, and we're bringing The Last Worker to PC, console. Pero básicamente entiendo que lo hayan hecho, digan, no, es con fines benéficos, no sé qué, esto, el juego este de Ucrania, o sea, me parece guay. Bueno. Jo, me encanta ese arte, es, en verdad, hay muchos estilos de arte que son muy bonitos. Este a mí personalmente no me hace mucha gracia porque es como Borderlands, pero definido. Literalmente lo ha dicho el arcade, Borderlands. Es Borderlands definido, sí, es Borderlands, pero más definido que el Borderlands. El Borderlands es mucho más cúbico, en ese sentido. Y el Borderlands, el estilo de arte de Borderlands me encanta. De Wolf Among Us también se parece mucho. De hecho, se parece más al Wolf Among Us, yo diría, fíjate. Algo así, sí, completamente. Pero lo que pasa es que a mí, si vas a hacer un estilo gráfico de Borderlands, o lo haces mejor que Borderlands, o no me gusta. Y es muy complicado hacer algo mejor que Borderlands. Entonces. Uff, pero sí, se parece también al Wolf Among Us, sobre todo. Harry Potter. El pavo con el micro en la boca me encanta. By the way, vosotros no estáis viendo el micro, lo cual es un logro, porque no estáis viendo el micro, pero nos estáis escuchando muy bien. Lo cual está muy guay. Macho, no pongas el listón tan alto. Hombre, lo pongo un poquito high, ¿no? Es Gaiska. A ver, soy literalmente, estoy en contacto con la industria de los indies constantemente. Si no eres capaz de hacer algo mejor que un indie,
Chaito, no me haces falta, gracias. Por eso es que en los indies se ven propuestas tan distintas a los... Correcto, correcto. En los indies es donde verdaderamente vas a encontrar géneros de juego nuevos. Donde verdaderamente los vas a encontrar. Porque los grandes, lo que van a intentar va a ser conseguir ventas. Y para conseguir ventas locales es lo que ya sabes que funciona. Y en los indies puede salir un juego de montón o puede salir un Undertale. También. Un... yo que sé, un Celeste. Un puto Insomnius. Una joya, vamos. Sí, 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 literalmente. Pero después es cuestión de picar entre... Pero es que como no saben si van a conseguir siquiera rentabilizar su juego, no lo hacen de cara a poder rentabilizarlo, sino que lo hacen de cara a... vamos a sacar esto porque nos sale de los cojones y porque nos gusta la idea. Ah, mira, The Last Worker, se lo están llamando. Me ha gustado el que hayan hecho un personaje en 3D para que haga la presentación dentro del propio gameplay. Me gusta mucho. Diseñadores Ultra Pros, ¿eso es Blender? No, es Adobe. No, es Blender, es Blender, es Blender, es Blender, es Blender, es Blender. Es Blender, gente, es Blender. No sabía que esta era la tercera Guerrilla Collective, pero voy a acabar gustándome más Guerrilla Collective que la de Devolver Showcase. A ver, tampoco es muy difícil, para qué mentir, pero aún así. Aparte, en Guerrilla están saliendo muchos juegos indies. Esto, muchos de estos están siendo indies, ¿eh? Vale. Q3, Q4 de 2022, ¿eh? Q3, Q4 de este año. ¡Ojo! Play the demo. Tenemos ya demo. Lo único que no me gusta de ese juego es que me recuerda a mi anterior curro. F, F. En tu anterior curro también aparecía una máquina que te robaba de repente y posiblemente te violaba. Disponible para Next Gen y PC. A ver qué specs tiene, porque siendo un juego de este estilo, a lo mejor han hecho el diseño gráfico bien y no te exige mucho porque son gráficos de Borderlands, o lo han hecho como el culo y está mal, fatal optimizado y necesita una 2080 Ti. Ese es el problema. Es el peligro, es el peligro un poco. Sí, solo que Maquia era más bien humano. Ah, bueno, la máquina era más bien humana. Va, seguimos, no, aquí no se para, gente. ¿Otro exclusivo? By the way, ¿el exclusivo que salió antes? Vale, exclusivo. ¿Otro exclusivo? ¿El exclusivo que salió antes cuál era? No lo he puesto, ¿no? No, se me ha olvidado. Vaya, por Dios. Pero ha salido un exclusivo. Furros. Arcade Snowboarding. Furros esquiando. Ojo, gente. Furros esquiando. Literal, es que vamos a hacer sincero. Los juegos indies son más famosos ahora porque las compañías de juegos exprimen un juego hasta 2055, o sea, aburridos y repetitivos. Correcto, y no solo por eso, sino porque también hay muchas veces que las compañías grandes les interesan los indies. O sea, Xbox compró Bethesda. ¿Qué cojones? También un factor muy importante. Internet. Antes, yeah, para promocionar un juego tenías que publicarlo en una revista. Ahora sí, puedes... Y que saliese un juego en una revista no era porque tú querías, era porque los de la revista querían que saliese. Exactamente. ¡Furros esquiando! Pues este es exclusivo y no sé cómo se llama. Ya había algún exclusivo por aquí. Más madre mía, chavales, el Mario Kart 9. El Mario Kart 9. Snowboarding de furros, me lo compro yo. A lo mejor hay alguna demo, tal. Podríamos jugar a la demo en streaming, de hecho. Porque tienen pinta de que va a ser multiplayer esto, ¿eh? Vamos, tiene que serlo, joder. Slope Crashers. Vale, play the demo and quiz is now. Ya está, está, gente, está. Ya está. Slope Crashers. Voy a apuntarle que es exclusive. Hey. Pixel art, gente. RPG. MMO. No, mentira. Albion Online. Cassette Beats. Si se llama Cassette Beats, la música tendrá relevancia. ¿Pokémon? No, por favor. With Fusion. ¡No! ¿Cómo que Pangolin? ¡No! ¡No! No me lo puedo creer. De una. Es un... Hay RPGs. Hay otro Terrarian. Otro Terrarian. No puedes. Lo siento, me aburren, me parece muy lógico. Gente, es un puto Pokémon. El Pokémon Fusion. Pokémon Fusion, gente. No, tío, Pokémon Fusion. Ese era un Dalek. Dropeado. Tío. ¡Oh, es un perro mago! A ver qué hace. ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dispara por la boca, gente. Perrito táctico. Dispara por la boca. Perro táctico. Encima táctico. Cassette Beasts. Pa, me encanta. Maravilloso. Pero, gente, el Snow. Game Pass. Tal cual, Game, obviamente. Switch. Y da gracias que no salga esto en la presentación de la X. Esto es un beatemap. Sí, es un beatemap. O no. O es un super... Es un beatemap porque lo ponía. Sí, pero. ¿Qué coño? Pero, ¿es un beatemap de yo contra el barrio o es contra jugador? No tiene pinta de que sea contra el barrio. Contra el barrio, sí, contra el barrio. Esto mola mucho, eh. Me gusta el estilo de papel. Y si te fijas, tiene el lente de ojo de pez. Sí, sí, sí. No, no sé si estás fijando, pero tiene el lente de ojo de pez. Como si estuviese emulando una pantalla de tubo. Claro.
Tiene muy buena pinta esta mierda, me gusta mucho. Y gente, apuntaos los que veáis aquí que ponga demo o los juegos que os gusten, porque el lunes día 13 empieza... Mira, contract. El lunes día 13 empieza el Steam Next Fest, donde muchos juegos los vais a poder probar sus demos. Nintendo Switch y Xbox. Switch, Xbox. Este verano, directamente. Básicamente, para Paper Boy Games. El lunes empieza la Next Fest de Steam. Juego Cozy, empezamos bien. Aitor Marañón, saludos. Parece un jueguito de ese tontito, pero tiene el lore trágico. Pues no lo sé, ¿eh? No sé si de ese estilo o es más bien tipo un indie bien hecho de beat'em up. Gente, el puto Mountain Valley es el puto Mountain Valley. Es el putísimo Mountain Valley. Juegos que juegan con la perspectiva 3D, me encanta. Obvio se llama. Ah, no. Ah, no, vale. Son nombres de mapas. Vale. Pero tiene bastante relevancia la música, tiene pinta, ¿eh? Sí que tiene relevancia la música, sí, gente. Hostia, es raro, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto para Aitor y para mí que hemos jugado al Mountain Valley sabemos a qué se parece. Ritmos, mira, más razón. Me gusta mucho este. Ale, presentaciones. ¡Vamos! ¡Osu 121! ¡Osu.121! ¿Witch and qué? ¡Uy! ¿Pero qué coño de maquinita es esa? ¿Es una puta Game Boy lateral o cómo va esto? Es un Tamagotchi. Espera, no, acaban de venir hace 10 segundos y volvemos a tener trailers, gente. Así se hace una presentación. ¡Gracias! A ver, East Black Family, sería un buen juego ese. Better be good. A ver, ¿qué tenemos, gente? ¡El Tortugas Ninja! Esto no es World Premiere, no es exclusivo. Se nos ha presentado en el Summer Game Fest, pero me da igual. Me encanta esta mierda. ¿Te acuerdas de que yo te etiqueté? Bueno, os etiqueté a Gaiska, a Darka, a Robby y a otro más, a Sawano y Ada en esto. No, no es este. Tú no se te etiquetaste en el de Sura que sale en físico, este es otro. ¿Seguro? Sí, hace caso, que llevo. He tenido unas rayadas muy potentes con eso. En plan, Tesura no sé qué va a distribuir este juego en físico. No, es que Tesura va a distribuir un juego que ya existía en físico y este es nuevo. Es el nuevo este, seguimos el otro día lo de que tenía 400 hits. Sí, ahí está, espacio para 6 juegos, ¿veis? Ahí está, sí, literal. Me encanta esta mierda, me encanta mucho. Gente, ¿jugamos a esto? Chicos, Mbappé, este es vuestro ídolo. Mbappé. Esto, Mbappé, referencia a Alex. Alex, mi niño, un saludo. Me encanta esta mierda. Gente, Robby y Darka, ya que estáis en el chat, nos hacemos un 4 contra la IA. Ojo absoluto, ¿Quieres ser Leonardo, Robby? Me parece muy guay. Yo es que como no sé cómo van por colores, yo quiero ser el azul. Yo quiero ser Donatello, que es el naranja. Pues naranja, creo que Leonardo será el rojo, doy por hecho. No, Donatello es... No, digo Leonardo. Ah, no. Bueno. No, Mikey es el... Hay muchos ya. Hostia. Ah, no, mira. Él quiere ser Leonardo. Leonardo es el azul, vale, entonces no. Leonardo se lo queda a Robby. Yo me quedo Rafael, o Rafael, no sé cómo se llama. Sí, Rafael, algo así. Rafael, vale, pues tú te quedas Donatello, que es el morado. Yo Rafael, que es el rojo. No, tú quieres ser el naranja. Sí, Mikey. Entonces Mikey. Donatello para Darka. El naranja es Mikey. De una. Sí. Va, no. Splinter FTW. Splinter FTW, Dios. ¡Splinter es la rata! ¡Es la rata! ¡Splinter de calle! Vale, Darka, dos Splinter, tío, me parece guay, no lo había visto, perdón. Dos Splinter. Pues eso se queda Splinter, yo me quedo a Rafael. Y tenemos Mikey y Leo también, ya está. Ya está, gente, ya está, se puede. Me encanta esta mierda. De verdad, este estilo gráfico así, me encanta mucho. By the way, la puta Daisy, ¿quién coño es? Porque hay una Daisy aquí. April se llama. No entiendo. Es Reverse Revenge, efectivamente. Voy a poner nuevo Tortugas Ninja porque es muy largo, si no. Exclusivo, no World Premiere. Nos ha salido de momento un World Premiere. En el Summer Game Fest no ganábamos, gente, para chupitos. No ganábamos para chupitos. Tengo apuntados, hay más de 25.
Eso es un exclusivo. Ah, sí, ¿cuál es? Lo hemos visto, lo hemos visto. No es World Premiere, por eso no le ponen World Premiere, le ponen Exclusive, pero lo hemos visto. ¿Y por qué ponen Exclusive? Porque Exclusive es que habitualmente solo tú das algo tipo gameplay o algo así, pero ya se ha visto antes, no es World Premiere. Ah, vale. Hay gente que los usa mal eso, pero habitualmente es tipo, si ya se han mostrado el juego y tú lo que haces es mostrar más gameplay, por ejemplo, puedes decir exclusivo, porque el gameplay que estás mostrando es exclusivo, pero no es World Premiere porque ya se ha visto el juego. Pixel art, sí, es muy bonito. Y además, habitualmente en el pixel art lo que se hace es combinar, como estáis viendo aquí, una paleta de colores ultra extraña y queda de puta madre. Skald Against the Black Priory, guay, Skald. Solo para PC. Steam y GOG. Steam y GOG. Os han regalado un jueguito así muy parecido en GOG hace poquito. ¡Parental Advisory en pixel art! ¡Sí! ¡Vamos! Juego sangriento, ¿no? Lo que te gusta a ti. ¡Es el Katana Zero! ¡Es el puto Katana Zero! ¡Hostia! ¡Ey! ¡En físico, eh! ¡Físico! Bats. En físico en dos partes. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo distribuye? Porque como sea Meridian me queda una clave. ¿Otro? El Arkanoid. Ojo, eh. Ojo. Literalmente pintona, literalmente muy pintona el puto Katana Zero. ¡Oh, coño! ¡Mira! El Arkanoid, tío. No será el que nos presentaron el otro día en la Summer Game Fest. Capaz, ¿eh? No. Gente, a todo esto, que se está haciendo más oscuro. ¿Se nos ve bien o tengo que subirle otro punto de luz a la lámpara? Neo, pues claro que Neo, porque el Neon gana todo. Siempre. Fully Modernized Version. El Neon gana todo, gente, lo pues, siento. Pues nada, chavales, Arkanoid, Remake. Arkanoid Remake. Aquí lo tenéis. En 4 tercios, tío. Se os ve bellísimos, estupendo, muchísimas gracias, Robby. El primer toco era un juego tipo Arkanoid. ¡Hostia! For the first time ever, o sea que, exclusive. ¡Oh, Battle Royale! ¡Battle Royale! ¡Es Battle Royale! Battle Royale de los juegos retro es algo que no hemos visto muchas veces, ¿eh, gente? Bueno, sí, Tetris. Tetris 99. Sí, también, pero eso, por eso digo, no hemos visto muchas veces. Y no con este género de juegos, ¿eh? Fua, tío, que Zun saque un remaster de Touhou 1. ¡Zun! ¡Saca remaster de los juegos de PS1! Lo hago yo en cuanto aprenda ingeniería informática. Bueno, antes Touhou 6, ¿vale? Antes. Arkanoid, ahí está. Arkanoid. No, Arkanoid, joder. Arkanoid. Eternal Battle. Pues ahí está, gente. Tenemos Combate Royale. Pero voy a poner 2022, Battle Royale. Taito y. ¡Q3! ¡Q3 2022! Dios. Q3, gente. ¡Epi! Cosas guapas. Por favor, Zun, quiero a Mima de vuelta. Vosotros, ahí tiene un emote de Touhou. Sí, hermano. Me gusta mucho lo poco que he visto. Me gusta mucho. Ay, me he enamorado con esa mirada. Es un pixel art detallado, muy detallado. Blanco y negro. ¿Cómo puede ser esto en color? Quizás, Mima está en una tumba. Quizás es que no haya, bueno, sí, el color es cuidado, ahora le va a poner color. Fijo que le pone color ahora a todo el entorno. Fijísimo, pero fijísimo, pero fijísimo. Pero fijísimo, pero puto fijísimo. Predix de Ibai Llanos. Lo siento, es demasiado obvio. Lo siento. Hostia. Cuando introducen un elemento en color dentro de un entorno que no tiene color, es para hacer una transición. Lo siento. Es un Metroidvania. Acaba de decir que es un Blasphemous. Acaba de decir Darka que no será un Blasphemous. Es literalmente un Metroidvania. A Eternal Noctis, gente. Touhou Luna Nights. Para los míos es un Touhou. No, es. ¿Cómo que no es un Metroidvania? Pero se le parece. Ah, pero es un Metroidvania, coño. O sea, mira cómo se mueve, mira cómo está diseñando los niveles. Me encanta el hecho de que entres a una boss fight sin saber que es una boss fight. ¿Hola? O sea, me refiero. ¿Qué? Nah, eso sí que es una boss fight. Ahora, sí, pero esto es bastante duro porque ya tienes en plan animaciones y demás. Puedes volar, me gusta. Están mirando los guest composers. Esta escena lo hemos visto. Esta escena no es World Premiere porque ese momento en el que estaba la pava, sí, la hemos visto. Lo hemos visto ya alguna vez. No sé dónde, pero me tripanía la cabeza, sí. Guau, yo este juego me Luna Knights 2, ¿para cuándo, banda? Gente, este juego me lo pillaba, Alterna Noctis, bro, al igual que te ibas a pillar a Alterna Noctis, pues lo mismo. Dios, me gusta el estilo de blanco y negro con el que he empezado, de verdad. No, y yo. Todos. ¡Dios!
El admin. ¡Transición! El admin. Buah, qué puto basto. ¿Ves? Cuando introduce un elemento a color en un entorno sin color, es para esto. Nine Years of Shadows, me gusta mucho. Q4. Vale, bien. Thank you so much for cry chopping the handheld, because that was lit. Turtles in Time was my childhood right there. Can't wait. Dice que Tortugas Ninja que le ha gustado mucho. No, a mí también me encantan los Metroidvania. No sé si esto es final del evento o no, supongo que no. No, no, Dark, a mí también me gusta este tipo, este género. Me parecen juegos muy divertidos. Y eso que no jugaron muchos. Gente, que no hemos terminado. No. Han estado estos aquí 10 segundos. 3, 2, 1, fuera. Es que así se hace una puta presentación. Un RPG de pegarse con gente. De Gigachats. I'm Zach, ¿dónde? I'm Andy, I'm one of our senior designers. A ver, el audio es una patata y no tienen cámara, o sea, por favor, gente. Tienen dinero para desarrollar un juego, pero no para una cámara. So, tiene una pintaza de ser importante, la verdad, hay que decirlo. Te dicen que grande. Dice Robbie dice, me gusta. Nah. Aparentemente esto es un RPG de wrestling, que es pues eso, lucha libre. Vale. Mucho texto, o sea, hay cuatro personas en un ring, en un camión jodidamente enorme moviéndose y no se están pegando, están hablando, ¿qué es esto? Es wrestling. Ahora. Sí, es un RPG por turnos. No, tío, no me gusta. No me gustan nada los juegos por turnos. Y menos en algo que se supone que tiene que tener tanta velocidad como puede ser un juego de lucha libre. Quiero ver sangre, y yo también. Pues para ver sangre, mírate Callisto Protocol, porque han sacado un gameplay en el Summer Game Fest que ha estado muy guapo. Sí, le ha metido una buena hostia, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí nos hemos dado cuenta. Más le vale que tenga una buena historia, porque los RPGs suelen tener una historia profunda. Eso tiene que haber sido uno de peleas, sí. De hecho, sí. Nah, pero supongo que sería demasiado predecible, demasiado esperable. Supongo es que los RPG por turnos o tienen una historia profunda o... O bullshit. O muy bullshit. Ha fallado. Ah, qué guay. No, la ha fallado, la ha pagado. No, pero la ha fallado antes. Y por eso la pego otra vez. ¿Por qué tiene una puta llave inglesa de su tamaño? Hype meter. Me gusta el hype meter. Oh, puedes hacer ataques combinados. Pokémon, gente. Es que yo cada vez que veo un juego por turnos me doy cuenta y luego digo, coño, si es un Pokémon. ¡Venga! 400 de hostia. Y no se muere todavía. En fin, les falta mucha calle, honestamente. Barbae se llama aparentemente. Daily Apple, qué guay. Recupera vida. Ahí está. Y aparentemente cada vez que hacen un ataque o algo o lo que sea, el high meter de abajo se llena. ¿Ves? A eso es a lo que me refiero, no le he hecho daño. No entiendo cómo va a ser. ¿Será como los Mario Luigi que...? ¿Será alguna habilidad? No, será como los Mario Luigi que es RPG pero tiene un componente interactivo. Tendrá, supongo, pero es que honestamente a mí esto no me llama la atención. Porque si es así es la polla, ¿eh? A mí es que no me gusta esto, lo siento. O sea, no... el único juego por turnos que podría llegar a jugar es un Pokémon. O sea, lo siento, de verdad. ¿Qué va a pasar cuando el hype meter llegue a tope, gente? Va a llegar a tope. Gimmick, qué guay. Va a aparecer el Gigachet y los va a joder y los va a matar a todos. O prefiero el Gigachet en las backrooms. Vale, ya está, hype meter hasta arriba, gente. Destrozo máximo y absoluto, a lo mejor, gente. A lo mejor se viene, gente. Ah, vale, mira, que uno de ellos tiene... Mira, Resel Quest, se llama Resel Quest. Vale. O sea, le he apuntadísimo. Pero honestamente yo lo siento, no me llaman los juegos por turnos porque me parecen muy aburridos. Porque muchas veces no entiendo... ¿What? ¿Qué cojones? Cambio de género completamente. No, es juego por turnos. Sí, pero que hemos cambiado completamente de estilo gráfico y de todo. Soweti. Guay. Un poquito ZZZ esta parte. Sí, la verdad. Es un poco como la de Eleven. Al igual que la de Eleven Beat me sobraba un poco, esto también me sobra un poco. Y eso que han dicho que traían sorpresitas y no sé qué, y exclusivos y muchas mierdas. Pero es que no me hace falta, tío. Tiene un tufo a gacha. Tiene un tufo a gacha. De hecho, voy a comprar una cosa, gente. Voy a comprar esto. By the way, tenemos 130 follows porque efectivamente Robbie, gracias por el follow. No lo hemos visto en pantalla porque se estaba bugueando o directamente porque no hemos mirado la pantalla. Pero ha sido literalmente el follow número 130 y te lo agradezco millones. Sí, el follow número 130 de Twitch.
the more powerful the skill, gente, Warcraft por turno. Is gonna be weaker than, you know, a tal cual, o sea, o Hearthstone por turno. Me vale, so, sí. Practice, this is how it works. At the beginning of the fight, eso es una piel de plátano en personaje, bro. Es una piel de plátano en personaje, no es una piel de plátano en personaje. Literalmente. Es una puta piel de plátano en personaje. World of Gachas, estamos de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Venga, ahora que hemos tenido el gacha. Mira, vamos a analizar, ya que me está aburriendo un huevazo el gameplay, vamos a analizar el HUD, ¿vale? Entonces, esto podría ser un juego de móvil por cómo están posicionados los botones. Sí. Luego, el tema de lo de las cartas, hacia dónde van y tal, ni tan mal. El Victory que sale en el medio es una cosa demasiado grande para lo que es verdaderamente, para lo que te enseña, que es un textito bastante chiquitito. Se ve profanable, XD. ¿Ves? El Victory es demasiado pequeño para la puta barra que te ponen en medio. Esta parte está bien. La parte de arriba a la izquierda me gusta también lo suficiente. Tipografía está bien, se adapta al entorno, el género está guay, el tema de las habilidades que estamos viendo aquí, un árbol que aparece. Es que el tema de los números está mal, porque cuando están en blanco pero tiene todavía la barra por debajo llena, pues no se ve el puto número. Entonces no tiene sentido. El entorno y las partículas que salen me gustan bastante. Y el tema de que te aparezcan aquí las cosas de cada uno de ellos y el efecto de desaparición, que no es demasiado, no tarda mucho. Sigo pensando que este botón aquí está muy mal, porque no me hace falta, gracias. Luego aquí tienes aparentemente una rueda de objetos. Que esto tenga un efecto así de arcoiris, tipo la barra de abajo, que tenga un efecto en plan arcoiris, no, sino de curvatura, me gusta bien. La animación de la chavala es un tanto ortopédica, es como si vamos, vamos a fijarnos, vamos a fijarnos. Bueno, creo que son todas las animaciones un poco ortopédicas en general, porque se parecen bastante. Como que todo es pequeño. Sí, sí, todo es bastante pequeño, eso es verdad. El turno de arriba que te pone el número, no me había fijado hasta ahora. By the way, en el cielo parece que hay un cero. En el cielo parece que hay un cero, gente. Esto no es un juego de móvil porque los botones son muy pequeños. De hecho, podría serlo perfectamente, honestamente. He visto juegos de móvil con más botones y más pequeños. Sí, las animaciones se sienten muy genéricas. Muy genéricas y muy poco desarrolladas, sí. O sea, tipo, mira, hago así y esto me vale como para uno como para otros mil. Creo que como se han centrado bastante en el tema de hacer el resto del juego, tipo eso, árbol de habilidades, habilidades en general y demás, como que han dicho, no, pues una animación para 4 habilidades, otra para otras 18 y otra para otras 26 y está. Y ni se han dignado a poner fecha. Básicamente, pero sí que se han dignado a poner el Discord. Gravity in the Games, ¿ya? La música, gente. Venga, o sea, tú me dices que un juego así, que no es por turno, sino que es por cuadrados, y sí. RPG táctico. Literalmente. Ah, no, son... by the Sword Tactics. Ah, no, son varios juegos. Vale, vale, vale. Me encanta la música sobre todo. Me gusta, esos me gusta. Esos tres juegos se lanzarán el verano. Gente, se viene un poquito de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El juego de la granja, ¿cómo que se llamaba? Stardew Valley. El puto Stardew Valley, gente. No, esto es un Final Fantasy. De los clásicos. No he jugado hasta a los Final Fantasy clásicos. Pero yo no los he visto tampoco. Yo tampoco, pero sí los he visto. Yo se ve épico, un poco mucho, un poco mucho. Epi. Vale, sí, sí. Este es un RPG también. Sí. Y muy japonés, la verdad, también. Dime una cosa, un RPG es un role-playing game. O sea, como sí, que tienes varios personajes con sus habilidades y sus mierdas. Sí. Vale, ¿y un MMO? MMO es multijugador masivo online. Vale, entonces tiene que ser un RPG, pero con multiplayer. No tiene por qué. O sea, me refiero a un MMORPG, es un RPG con multiplayer. Sí. Vale. Como el WoW. Como el LOL. No, el LOL es un MOBA. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es distinto, o sea, un MOBA es... ¿Cómo lo explico? No sé cuál era el acrónimo. Gente, ¿qué es un MOBA? No sé cuál es el acrónimo, pero... Stardew Final Rariamon. Me gusta. Vale, no. Me gusta. Un MOBA es distinto, es... Es un juego instanciado, o sea, no hay mundo abierto. En el LoL no hay mundo abierto. Claro, no. Es un juego donde tienes que destruir. Es un juego por equipos en donde tienes que destruir el nexo del otro. Normalmente son así los MOBAs. Vale, Alterion Shift. Sí, MOBA este. Gente, ¿alguien me puede buscar la definición de MOBA en Google? Me da muy toque los bichos con animación. Otro exclusive. Había otros por ahí, pero bueno, voy a poner sin más luego cuando comentemos la guerrilla, que ha habido como 4 o 5 exclusives sin vista, de momento al menos. Gris Venturi. Uy. Joder, mítica frase. Gris Venturi. Multiplayer Online Battle Arena, eso es un MOBA.
Ah, sí. Vale. Pero puedes tener un MOBA RPG, vaya, entiendo. Y un MOBA que no sea RPG. O todos los MOBAs son RPGs. Los juegos MOBA es un género de videojuegos en equipo que se llama así por su acrónimo de su nombre en inglés, Multiplayer Online Battle Arena, aunque en historia se traduce como juego de arena de combate multijugador en línea. Claro, entiendo que no todos los MOBA tienen que ser RPGs. Pero sí tener componente de combate. Claro, sí, sí, sí. Pero claro, dentro de. Entiendo que dentro de MOBA también habrá subclasificaciones, es decir, un shooter no es un MOBA. Es un MOBA, pero en el que no es combate, pero combate, joder. ¡Gestión de inventario! Pero combates, con armas. Claro, sí. Entonces, ¿el Call of Duty dirás que es un MOBA? No, es un shooter. Es porque es técnicamente un MOBA con armas. Técnicamente, hablando. Me vale, me vale. Es que cada vez la línea entre lo que es un género, ¿no? Ya, los géneros de diferencia están siendo muy jodidos. Diferencia un low poly de un pixel art hasta cierto punto. No, hola, mis hermanos, ¿qué pasa? La taberna del Moguri. Supongo que vendrás, Javi, con esta cuenta, supongo. Cada año es más chungo. Sí. Diferenciar géneros, ¿eh? Los videojuegos. Diferenciar los géneros es un poco complicado. De hecho, venga, me voy a quedar el diferenciar géneros como punto para hablar en episodios especiales de Gaming. Sí, porque cada presentación está moviendo juegos más raros, más inclasificables. Sí. Y que mezclan más géneros a la vez. Sí, soy Javi, gracias por pasarte, tío. Yo, señora profanable. ¿Qué es esto exactamente? Porque la vista isométrica me cuadra, pero. Que es un RPG también. RPG por turnos de vista isométrica. RPG táctico. Ah, vale. Pero no sé si es por turnos o no, ¿eh? Hombre, tiene que ser por turno. Si es por. O sea, pero el que hemos visto antes no era por turnos. El que hemos visto antes simplemente lo que hacía era te mueves dentro de cuadrados, pero no era por turnos. O sea, atacaba todo a la vez, todo triste. Eso ya ha sido un juego totalmente distinto. Es la gracia, es que tienes los juegos por turnos y tienes los juegos que simplemente se dividen en cuadrados, te mueves por cuadrados, pero no son por turnos. Es importante. Vale, guay. Sí, lo estoy dando cuenta. RPG es un lanzacohetes desarrollado en la Unión Soviética. También. No hablamos de ser RPG. También. No, razón no le falta, ¿eh? Razón no se la voy a quitar porque no le falta. Pero no estamos hablando de ser RPG. ¿A todo eso cuánto material le queda esto? Vamos bien. Me encanta porque la aplicación que estoy usando para poner en el iPad, consumía una cantidad de batería estúpida y lo han optimizado de manera que el cronómetro consume mucho menos. Y con consume mucho menos me refiero a que llevamos más de una hora con la pantalla encendida todo el puto rato con varias pestañas abiertas y ha gastado un 20% de batería. Bueno, ni siquiera llevamos una hora. Más o menos, desde que hemos abierto el stream, sí. Mucho texto, gente, o sea, el gameplay está muy guay, pero es que no. El hecho de que cambie el escenario tan random de una batalla a un nada no me gusta, ¿eh? No, ha sido el mismo escenario. Por eso. O sea, en el mismo escenario tienes una batalla y de repente, no, desaparece la batalla, no hay nada. No me convence mucho. Sistema de progresión. Sí, ahí está. Un árbol de habilidades tiene también, está guay. Le llaman Scale Tree. Tiene que ser un juego de palabras. Sí, sí. El título del juego tiene que llamarse Scale algo. Sí, aquí lo tienes. Por eso, sí. O sea, es como tal, es Scale Tree, el árbol de habilidades. Pues tiene que tener algo de esto, Keylocker, Turnbase, Cyberpunk, Cyberpunk. Bueno, podemos decir que este juego tiene Skill Tree y Darka tiene Skillism. Un clip de eso, porfa. Bueno, y Robby también. Un clip de eso, porfa. Qué gratuito y tanto. No. ¿Has visto el de Plucky Squire? Sí. Sí, nos hemos tragado el Devolver y hemos visto el de Plucky Squire. He dicho, Robby, que este juego tiene Skill Tree y tú tienes, y Darka también, tenéis Skill Issue. Me mola un huevo, sí. Tiene muy buena pinta, verdaderamente, el de Plucky Squire. Voy a tener que echar un ojo otra vez porque acabo confundiendo juegos, lo voy a tener que echar un ojo otra vez, pero cuando lo vi en ese momento ya me gustó mucho. Sí, estamos completamente de acuerdo. Eso sí, Javi, ¿estarás de acuerdo en que la Devolver ha sido una puta mierda? Más o menos, en plan así, mierda arriba, mierda abajo, yo creo que ha sido una puta mierda. Mierda seca, mierda. 25 minutos para 5 trailers. O sea, si querían hacerse un cortometraje que se lo hubiesen hecho aparte, que no lo hubiesen camuflado de presentación de videojuegos.
Totalmente, sí. Pues este último juego que era Symphony of War estaba guay. También os digo, el Keylogger que hemos visto, que era el juego este tipo Cyberpunk, no sé qué, mostrar tu página de Steam en tu tráiler de juego no es muy buena idea. Honestamente, ¿eh? Porque no está muy bien hecho. Porque eso significa que no tienes nada más que mostrar. Ese es el problema. Y aparte, ese tráiler ya va a aparecer en Steam, con lo cual vas a crear un bucle. Es en Steam, tráiler en el que sale 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 Steam, y tira para adelante. No tiene mucho sentido. Y volvemos con Rihanant y con CJ. Espero que mañana Xbox remonte esto. Si no lo remontamos nosotros en el directo. Créeme que sí, créeme que sí, créeme que sí. No, a ver, mejor que el año pasado ya era. ¿Mejor que el año pasado cuál? Este E3. Ah, sí, pero es que eso es porque no hemos visto todavía mucho. ¿Qué coño es esto? Jorge, escanea, que yo, güey, escanea. Vale. Vale. Lo tenemos, gente, dale. A ver, tenemos un giveaway. Supongo que sí, ¿no? En plan, dale ahí y le dirás a que sí a acceder y pisto. Gente, escanea. Vale, voy a hacer SecureNet. ¿Por qué? Suerte que me voy a cambiar de compañía en nada. ¿Por qué? Vodafone, me cago en tus muertos. ¿Qué coño es? Life is Stage 5000. Batora Lost Haven. Vale. A ver qué es esto. Pero no te preocupes, Javi, porque tú lo has dicho. O sea, incluso si el Xbox es una mierda, tú y yo le vamos a dar contenido. Así que no te rayes. Pero el Summer Game Fest, honestamente, ha estado muy guapo. Eran 2 horas de contenido. Uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No ha parado. Y luego te han dado el Devs Day, pero el Devs Day yo me lo he saltado porque me da igual. Pero el Summer Game Fest ha estado muy guapo, la presentación de inicio del día 9. Este no es, esto no puede ser consecuencia de los beneficios de ser una publisher. ¿De? Esto no sería producto de los beneficios que implica ser una publisher en lugar de una desarrolladora. ¿El qué? El tener presentaciones, sí. Ah. Bueno, digamos que una desarrolladora como tal. A ver, hay muchos desarrolladores que acaban siendo publishers de ellas mismas. El problema es que eso implica mucha pasta. Sí. Entonces, si acabas siéndolo, puedes clavarte un Civic Presents, por ejemplo, un 505 Games, Showcase, y ese tipo de cosas. Pero si no, habitualmente le dices a tu desarrolladora que te lo muestre. Y pista. Y aparte, a tu desarrolladora también le interesa, porque al igual que nosotros, gente, nosotros en Gaming Room, lo único que queremos es contenido, no pasta. Entonces, si nos dais contenido, agradecidos. Pues estos son lo mismo. Los publishers, lo único que quieren es contenido para su puta Showcase, y ya está. Entonces, con que les dejes que presenten tu juego en la showcase, les vale. Yo lo único que quiero en Toho Spain son vinitos, ¿vale? Bueno, y si... Salva solo quiere vinitos. Bueno, y si luego dejáis un eurito. ¡Ah! ¡Salva quiere dinero! ¡No! ¡Boicot! Directamente me he vendido, gente. Se acaba de vender muchísimo. Nah, nosotros, con que nos den contenido, nos vale. O sea, dadnos lo que queráis, tanto si es material como si no. Dadnos lo que queráis mientras no sea pasta. Que nos queréis dar un juego, perfecto. Que nos queréis dar una edición física, perfecto. Que Monster nos quiere patrocinar esto. Monster, te estoy llamando. Que Monster nos quiere patrocinar Gaming Room, encantados. Pero no nos deis pasta. Toho Spainers, si me dais dinerito, quizás me compre el Toho Scarlet Curiosity, ¿eh? Y si no, pues lo craqueará como hace con todo. No, o me compraré con mi dinero, ya está. No sé. Bueno, vinito, ahí está, vinito. Esto tiene unas habilidades ahí abajo que son bastante vastas. Tiene un iba a decirte una chude, no, mentira. Tiene un estilo de habilidades muy similar al del LoL. Me gusta que se buguee el personaje cuando... Bueno, que se buguee, sí. Que se buguee el personaje cuando esto. Puzzles, mucho puzzle. Es un juego de aventuras. Con mucho puzzle. Yo te pago en carne, confórmate con eso. No es dinero. Las pollas no son dinero. Darka, si a mí me pagas en carne y nos hacemos una barbacoa, yo estoy encantado, honestamente. Vale, pues va a todos los Heaven. ¡Q3! ¡Q3 2022! Nintendo Switch, Xbox, PS5 y PS4. Stormmind. Team 17, me suenan los dos. Demasiado. ¿Les has entrevistado? No, pero es solamente que hayamos visto juegos suyos. Vale, más 18. ¿Qué es esto? Asterigos. Ni me suena. A mí tampoco me suena. Asterigos, Curse of the Stars.
A ver, la cuestión es que muchos de estos, por mucho que se que el publisher de estos sea guerrilla precisamente, la mayoría de estos son indies. Entonces, claro, no los podéis calificar en base a guerrilla que tiene puto Horizon, porque no es puto Horizon ninguno de los que estáis viendo aquí. La peste negra, gente. Así era la peste negra. Mientras tú estabas hablando, estaba viendo gameplay. Team 17, dedícate a los worms, gracias. Estamos de acuerdo. Este es el primer hack and slash que vemos en esta presentación. ¿Sí? Sí, el primer hack and slash. Pues esa es la cuestión. O sea, no podéis compararlo con el triple A que supone hacer Horizon por parte de guerrilla, porque esto no es Horizon y no lo va a ser nunca. Entonces, este tipo de juegos los tienes que valorar por lo que son. Que acabáis de ver ese puto bugazo en la animación, sí. El bicho este está guapo. El bicho. ¡Oh! Si esto fuera Toco, sonaría el Grace. Esto me recuerda demasiado. ¿Cómo se llamaba el juego ese que se puso súper. Es que nunca me acuerdo de los nombres. ¿Cómo se llama el juego ese que se puso súper de moda? Que era. Era también el que había bosses y era en tercera persona a esta distancia más o menos. Y que la gente se hacía sus casitas y tal, porque era tipo Minecraft, pero no. ¿Sabes de cuál te hablo? Drove o algo así, ¿no? No, no, no. Lo jugaba Zack, lo jugaba Kage. ¿Cómo era? Lo jugaron en streaming, ¿sabes cuál te digo? ¿Valheim? Sí, el puto Valheim. Pues me estaba dando unos vibes de Valheim impresionantes. ¿Qué habrá sido de Valheim? Pues literalmente nada, precisamente. ¡Oh, a matar gente! Ahí está. Un poquito falsa la animación, hay que decirlo. Jajaja, el Grace. Monster Hunter, en verdad he hecho Grace. En verdad he hecho Grace. Sí. A ver, sí. A mí honestamente me recuerda más a un Valheim que a un Monster Hunter. Pasa que no he jugado al Monster Hunter, pero sí. Pero es que el Monster Hunter, es que uff, ¿eh? Hay mucha gente que le pega muy duro a Monster Hunter. No en el sentido de jugarlo, sino de criticarlo. El que yo espero con bosses de este rollo es el Myth of Wukong. Pues el Myth... Joder, macho, perdón, voy a tener que ir a por una Monster. El Myth of Wukong, no sé cuál es, pero sé que estamos esperando el Crown of Wu. Y el Wukong lo tengo ahí, en la Play descargado, que son los dos indies. Y he entrevistado a uno de ellos. A los otros no porque no podían, pero a uno de ellos los he entrevistado. Y los otros hicimos un sorteo, de hecho, en Twitter. Los únicos que hicimos un sorteo de Wukong. Míratelo, por Dios, ¿sabéis que lo vas a flipar? Pues miraré el Myth of Wukong, sí. Sí. De hecho, mira, me lo voy a apuntar aquí. Myth of Wukong. Y si no, luego se me olvida. ¿Vale? ¿Qué coño es esto? Me gusta el estilo de personajes. El diseño de personajes. No las animaciones, porque se nota bastante que son un poco patatas. Pero me gusta el diseño de personajes, la verdad, ¿eh? Y voy a re-recordaros, gente, gracias por estar en el stream, de verdad. Gracias. Porque esto lo están retransmitiendo 4.800 personas. Y que nos hayáis elegido a nosotros es muy bonito. Aparte de porque nos conozcáis, ¿vale? Que ya sé que lo hacéis por hacernos un favor, pero... aún así. Unravel the Secrets of Cell. Cell. Darka poniendo un corazoncito de gato. No es un gato, es Raimu. Ah, vale. No lo hacemos por la Fabcam. ¿Fabcam o Fancam? No sé si te estás rayando tú, ¿eh? Nunca supe cómo se escribía. Sen se llama esto. Cell. Pues Cell. Ahí está. Me gusta el diseño del personaje, pero se parece mucho al que hemos visto antes. Cell. Summer 2020. Q2. Harry Potter. ¡Ah! ¡No! ¡Gente! ¡Iba a quemar al bicho! ¡Iba a quemar al bicho! Es el puto Harry Potter. Guys, que hemos hablado ayer. ¿Cuál de todo? No me acuerdo. Es el puto Harry Potter. Ha cogido un bicho y lo iba a tirar al fuego, gente. Salud. ¿Cómo salud? No entiendo nada. Por favor, no, lo de la mos. Ah, bueno. A ver, en el. Aquí en la cámara los he puesto un poquito arriba para que se nos vea a nosotros bien, pero no así. Wismichi lesbiana, nunca supe cómo se escribe. Wismichi. Brutal. Me gusta el estilo gráfico. A mí no. Fíjate que es raro que yo diga eso, pero me gusta este estilo gráfico. Yo lo detesto. Para ese juego de la Wii. Harry Fusta. Y tanto. Mira, Harry Fusta ahí tienes. Spells and Secrets. Sí, lo estamos leyendo, no hace falta que lo digas. Se ha financiado por crowdfunding. Kickstarter. ¿Sabéis cuál más se ha financiado por Kickstarter? El Operation High Jump, los he entrevistado.
Ya está sacando las medallas, tío. Por todas partes las estoy sacando. Por todas partes. Porque hay una rana con una bolsa del tamaño de los huevos de Salvador 29. Claro, porque el boss está ahí durmiendo, ¿no? Plan, yo soy un boss y estoy ahí durmiendo en medio de la nada. Claro que sí. Claro que sí, gente. Hostia. Mira el subaco juego. El subaco juego. Literalmente el subaco. Culo, gente. Culo rana, gente. Culo rana. Oh. ¿Plataforma? De dos personas. De dos personas en tiempo real. OMG. OMG. Tipo el It Takes Two, pues lo mismo. Me gusta mucho. Es un juego de plataformas. Sí. Ya tardábamos, ¿eh? Uno de ellos. Bro, es el. Es el Fire Boy and Water Girl. El gato no puede ir por el agua y el pez no puede ir por la tierra. ¡Hostia! ¡Es la polla! Es. ¡Míralo! Es el Water Girl y Fire Boy, tío. ¡Es el Fire Boy and Water Girl! Me acabo de enamorar muchísimo. Este en Game Pass lo veo, por favor. Por puto favor. El gato es el gato fumeta del nuevo Pokémon. Espirigato. Espirigato Shiny. Gente, me acabo de enamorar muchísimo. River Tales, Stronger Together. Me encanta. Para Play, basta para Play. River Tales se llamaba. Me gusta muchísimo este. Tranquil Island. Llámalo Chilling, porfa. Mira, dijo chill. Ahí, ya está, ya, solucionado. Ya está, gente, estoy contento, gente. Vamos a comprobar el aquí. 6 espectadores, joder, así, sí. Y cuidado, no te obsesiones con los números, ¿eh? No, siempre estoy obsesionado con los números, siempre lo he estado, en verdad. O sea, porque no me gusta, o sea, yo lo hago todo esto por fanship, pero no me gusta hacer contenido para que no lo vea nadie. Y es lo que me pasa con YouTube, que le dedico horas a edición de cosas y luego no se ve, y me da rabia. Albion Online 2. Acaba de salir un personaje del Fortnite de Aquaman. Bro, esto es literalmente el... Sí, es muy Albion Online. Vale, iba a decir una cosa, pero no, es muy Albion Online. Es muy, muy Albion Online. Iba a decir el juego este de móvil que fijo que habéis probado alguna vez, del cómo entrenar a tu dragón. Literalmente es eso. Yo no lo he jugado. Pues es un clásico. Craft everything you need. Están usando palabras de inglés antiguo. Animal Crossing 2.0, sí, pero con PV. Que yo sepa, en Animal Crossing no puedes pelear. Por eso te he dicho con PV. Me encantaron las películas. ¿A quién no? ¿A quién coño me encantaron? No, pero sí que es verdad que se parece mucho a un Unreal Online, Javi, pero muchísimo. Iconia Island. Open Beta el 17 de junio, Early Access en este verano. ¿El 17 de junio Open Beta? Sí. Pues va a ser en el puto Next Fest. Es muy obvio. A ver. Otro igual. No, esto es el puto Dayland. Ya sabía yo que me sonaba. El anterior es el puto Dayland. Esto ya no, esto, aquí vas recolectando letras. Como esto sea la animación de nombre de un estudio, me pego un tiro. No lo va a ser, pero como lo sea, me pego un tiro. ¿Por qué hay letras por todas putas partes? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa en la cara? Que está mal renderizada, bro. O algo así, no sé. ¿Sabéis quién coño distribuye esto? ¡Correcto! ¡Tesura! Buah, no me esperaba ese grito. ¿Y ese juego de Nintendo DS? ¿Sabéis quién coño distribuye eso? ¡Correcto! ¡Tesura! ¡Time of Frog Island! ¿Y este juego de Nintendo DS o de Saturn? Esto es de la puta Nintendo 64, te has ido muy arriba, ¿eh? No, así se veían los juegos todos de Frogan se llama. No, así se veían los juegos de Nintendo DS. Bro, poca calle, ¿eh? Poca Nintendo DS. No, he tenido una, de hecho. Pues el Time of Frog Island lo distribuye Tesura. Pero a ver qué tantos juegos de ranas ahora, ya, literal, ¿eh? ¿Cuánto? Mucho juego de ranas, gente. Estamos aquí despistados con juego de ranas y luego por ahí sale Subaco, gente. Toco Spinners, sale Subaco. Programado con un smartphone. programado con el peor dispositivo en el que puedas jugar al DOM. Test de embarazo. Por ejemplo, o una puta calculadora con la energía de 200 patatas. yo creo que
yo creo en que sale sobaco. Soy fiel. Creo que sale sobaco. Nunca supe cómo se escribía. Sí que tienes razón, que esto es muy Nintendo DS, ¿eh? No te lo van a dar. Sí que tienes mucha razón. Pero sí, 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 ¿eh? Absolutamente. Como pega el low poly, ¿eh? Muchísimo. Esto no es low poly. Esto no es low poly. Low poly está mejor hecho. Es poly. Esta escena es literalmente del puto Mario 64. No me jodas. Esta escena es del Mario 64. Sí, ahí. Ese boss es del Mario 64. No, bueno, te ¿cuál? Del puto primer boss, de los primeros bosses que salen. No, no, el primer boss era la bombita que te lanzaba. Supongo que te referirás a la roca esa, a la roca rectangular que te aplastaba. Sí, más o menos, pero no. O sea, no te estoy hablando de un boss en plan de uno concreto, sino de en uno de los mundos, que es de plataformas de lava, hay un boss que es una puta bomba que hace esos movimientos, lo hace así y es en esa plataforma. Y claro, si te caes a la plataforma mueres, que aquí pasa lo mismo. Del 92. Eso es casi plagio, literalmente. ¿Esto que es del E3 del 92? Sí. El Nurikabe, más o menos. Es un plataformas con todas letras. Pero es que es un plataformas del 92, precisamente, que lo ha dicho Javi. O sea, dice, no, tío, que no. Que no me vas a ganar con... Que para esto, literalmente... O sea, que si lo que quieres es crearme nostalgia, me haces el remaster de... Pero bien hecho del... O el remake de... Pero bien hecho del puto Final Fantasy o del puto Mario 64. Pero no me haces esto. Voy a lo ser... Siento. No me abres una saga nueva para darme nostalgia de un juego. Voy a ser quisquilloso. Y no creo que sea esto un E3 del 92. Sería del 96. O del 97. Bueno. Ya está. Apunte. Javi, es quisquilloso, ¿vale? No te rayes, tío. No, lo siento, tío, no. O sea, no. Si vas a querer darme nostalgia, me remakeas un juego, me haces remaster de un juego, no me haces esto. Lo siento. No, Darka, el mejor año es en 2004. Vale. Han presentado muchos juegos, ¿eh? Con muchos juegos me refiero a que tengo dos caras de esta libreta ya escritas. Vale, no puedo. No, pero yo sí. Creo. Dame ese. Snapshot tú. Dámelo. Ah, no, vale. Ha conseguido el... no se podría escanear más. Se ha petado. Lo ha escaneado demasiada gente. Se ha petado, gente. Lo ha escaneado demasiada gente. ¿Otra vez? ¿Más? Más juegos, gente. No paramos. Last chance to leave the earth, ¿qué? Pues este se quedó dormido. Postapocalíptico, se quedó muy dormido. Vale, pintazo de Gardenscapes. Que fijo que sabéis qué juego es. Pues yo no. El juego de móvil que sale siempre de puta mierda, en el que sale, elige, o tirarle agua o el puto extintor. Ah, vale, ya sé cuál es, vaya. El puto Gardenscapes, tiene una pintaza de Gardenscapes como una puta casta, de anuncio de Gardenscapes. Vale, pero Team Fortress 2, ah, pues no sé, bueno, no, pone, ha puesto TF2, no sé si TF2 es Team Fortress 2. Pero yo interpreto Team Fortress 2. Yo creo que es Team Fortress 2, ¿eh? What the fuck, es verdad, literalmente es el puto Gardenscapes. Es anuncio de Gardenscapes. Encima es con voz de anuncio de Gardenscapes. No me lo puedo tomar en serio. I am Future. No, Future es el rapero, crack. Lo siento. Future es el del LOL. Flatai. Creo que es Flatai. No me gusta el diseño gráfico. No me gusta nada. Ah, es un juego de gestión. Filo la puta, es un juego de gestión. TF3 Mimas Revenge. Entonces tienes algo de Tofu. No. TF3 Mimas Revenge. Yo creo que ha mezclado dos cosas y ha dicho T-Fortress 3 Mima. El nivel por los suelos en este no E3. Estamos de acuerdo, pero honestamente peor fue el E3 del año pasado, ¿eh? Sí. En plan, aquí están presentando, sí, en el guerrilla están presentando muchísima mierda, pero por lo menos están presentando cosas del tirón. No se están pegando la puta charleta que se pegaron el año pasado en la PC. Por lo menos. Están poniendo trailer tras trailer. ¿Que algunos trailers eran una mierda? Sí. Pero al menos no están haciendo la puta locura de... Yo el 90% de los juegos no los jugaría, ¿eh? Yo tampoco. Pero al menos jugaría un 10% y no un menos 3% de letras del año pasado. ¿A cuánto saldrían estos juegos? Pues siendo indie yo te diría que en un rango de entre 15 y 20 pavos. Bueno, vamos a ponerle 10, 20. Bueno,
Yo pago 5 y como mucho. Me parece lógico. ¿Qué? Lo siento, no me lo podía tomar en serio. Gente, para esto juego al Dayland, que tiene mejores gráficos. Y es un juego de Chibig, de los inicios de Chibig. Es que para esto juego al Dayland, gente. Para eso, coged una maceta, tierra y una semilla. Oye, guys, que se rumorea Nintendo Direct para el miércoles jueves. ¿Estás enterado? La verdad que no, pero si se hace Nintendo Direct miércoles jueves, se emite Nintendo Direct miércoles jueves. Por un muy sencillo motivo. Porque tenemos la Gamescom, que es en agosto. En la Gamescom Nintendo no va y está confirmado ya. Mamá, podemos tener E3, necesitamos E3. Necesitamos E3 pero en casa. Pero ¿para qué quieres E3 si el anterior fue una puta mierda? No, pero que te están diciendo tipo, mamá, podemos tener E3, tenemos E3 en casa. E3 en casa. Pues miraré si hay Nintendo Direct. La única pega que tengo es que yo la semana que viene tengo que currar. Pero miraré a ver para compatibilizar horarios. Para ver si podemos emitir las cosas y demás. Que por culo de niña haber estudiado. Bro, es que no vale. Garden, otra página de sitio. Gardening. World Premier. World Premier. World Premier. World Premier, gente. World Premier. Segundo puto World Premier. Más le vale ser bueno. El plan, gente, el plan. Bueno, no. Espera, no, espera. Vale, gente, World Premier. Gente, World puto Premier. Esto no es un puto vídeo. Esto no es un puto vídeo. Ah, el juego es lo que hay en la pantalla. No, por favor. Oh, qué guay, eres un espermatozoide. ¿Qué cojones, gente? Y si Darka, chupito, llevamos 2. Pum, el óvulo. Ah, no, sí, una nueva vida. La concepción. No sé qué coño es esto. La concepción, gente. Me ha gustado cómo lo han anunciado, pero no me han dicho nada más, así que no. 7 de julio. O sea, deberían tenerlo avanzado. Bueno, deberían. Venga, gente, otro Terraria, no Terraria. Otro Pokémon, otro de gestión de recursos. Otra, ¿qué coño es? ¿Por qué me sale la puta Valquiria del Clash Royale en este juego? ¿Por qué sale la barra de energía del Breath of the Wild? Alguien me explica que hemos visto, sí, hemos visto como una empresa quiere hacer marketing. ¡Ah! Es como un Zelda clásico. En 2D. Sí, es verdad. Con la barra de estamina y todo. Sí, sí. Genshin Impact 2D, gente. sexo el videojuego. Ojo, en la semana de Game Fest hemos visto muchos juegos de. Bueno, varios juegos de los creadores de Genshin. Sí, de hecho, hemos visto 2 de mi joyo. Pero. No, ahora se llama Joyoverse. También, pero para mí va a ser mi joyo, lo siento. Rainbow Six Extraction, le han cambiado el nombre. Va a seguir siendo Rainbow Six Extraction. No, es que. Bueno, ya no me acuerdo si era. Era Quarantine. Sí. Pues para mí seguía siendo Quarantine. Ahora ya, de tanto decir Extraction, se me ha quedado Extraction. Monster Outbreak, no me gusta. Lo siento. Next. Literalmente. Deberían ir cortando porque dentro de nada empieza el Wholesome. Now for our final segment, we are going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Segmento final. Jiggle your mind. O lo levantan aquí, o se queda en el suelo. O hay bombazo, o hay una mierda. ¡Exclusivo! Normalmente se deja a lo mejor para el final, ¿no? Habitualmente. Exclusivo, gente. ¿Has visto putas dos tipajitas? It was a hot, sunny day. A ver qué tenemos. Fish died in the lake and birds stopped singing. O puede ser Silksong o puede ser cualquier otro juego que vayamos. Silksong, gente, Silksong. El Silksong son los padres. Si no sabéis que el Silksong son los padres, vamos muy mal, gente. You hunted and played golf. One day I found one. Los Silksongs. Es que intento decir Silksong, pero es que no pronuncio la G porque hablo muy rápido. Los Simpsons. Los Simpsons. ¿Qué cojones? Para, la música. Vamos a apreciar la música.
Juego ruso. Juego ruso. Ah, vale, que es técnicamente la música que estás escuchando tú. Madre mía, Kaiju, ¿eh? Es técnicamente la música que estás escuchando tú. Madre mía, las aventuras de Kaiju. Porque se ha quitado los cascos y era tipo, ah, no, sí, no, sí, ¿qué? Pero estaba escuchando un bucle. ¡Epi! ¡Ha salido el Prince of Persia, gente! Ni cerca has estado. Claro que no. Pero ojo, sabía, ha salido el Prince of Persia, finalmente ha salido. Ojo, Meto y Venia, un minito, ¿eh? Ojo, y este Toho 17.5. De verdad, es el Toho. Es el Toho. Sabía, ha salido el Prince of Persia, finalmente, tras mucho sufrimiento. Este Meto y Venia, ojo, un minito, ¿eh? Sacadme el tripado del Prince of Persia, por favor, tengo que mandárselo a Juan. De hecho, mira, lo puedo hacer yo. Hago así. Y pones en el título, Prince of Persia. Y ya está. No, de tener información, no. Hago así. Boom, hecho. Ya está. Mira, The Legend of the Jinx. The Origins. No, es The Jinx. Ah, vale, sí. Community manager for Acapara Games, and today I'd like to introduce you to the 5 new playable Slugcats coming in Rain World Downpour. ¿Qué? New expansion for Rain World. Yasuo remasterizado, tío. ¿Slug? Pues no sé si será un Metal Slug, ¿eh? Nah, Metal Slug ni mis robos. No es un tan normal. No sé qué coño es esto, pero tiene una puta pintaza de que el movimiento va a ser ultra ortopédico. No, ortopédico no. O sea, se ve bastante suave. Y uno por cómo se están moviendo los personajes, porque se están moviendo por barras. Bro, es un axolot este. ¿Ves lo del movimiento ortopédico que te digo? No lo acabas de ver. Ultra ortopédico. All that running and swimming burns a ton of calories. Ojo. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other slug. Merda, tiene unos aires de Super Meat Boy. Sí puede. No sé si yo diría, pero sí puede. Yo te diría más que tiene un poco las físicas del God Simulator. Por cierto, hemos visto God Simulator 3 en la semana de Fest. Ha sido épico ese momento. Y lo vamos a comentar este domingo, de hecho. Sí, sí, sí. Tiene el movimiento patata del God Simulator, pero en 2D. Había un juego que tenía una movilidad de este estilo. Que son muchos de los Stigmans, muchos de los juegos de Stigman. Tienen este nivel de movilidad, de hecho. Como dato curioso, vaya. But maybe you want the opposite of that aggressive playstyle. Well, the Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple. Pinta juego difícil, ¿eh? Con la movilidad que tiene pinta de tener, pues como para no, la verdad. In the air, and you need to use that aerial finesse to stay high above the danger. Está siendo un poco patata todo esto. Podría haber sido peor. A ver, podría haber sido mucho peor, pero este boss te jode mucho. Normal, porque hijo mío, se viene el wholesome. O sea, tienes 30 segundos porque no tienes más. Rain World Downpour. Y los creadores de... ¿cómo se llamaban estos, tío? Ocupar. ¿Me suena? Sí, hemos visto antes. Ah. ¿Y eso? ¿Mierda rodante parkour? Mira.
Mierda, un simulator. ¿Qué coño es esto? Bobos. Platillo volante visto desde 400 metros de distancia. ¿Simulator? ¿Simulator? Porque si no pones simulator no tiene sentido. Flower. Es verdad, es como Flower. Es como el... No sé cuál es. Flower es un juego de, creo que... Microsoft Flight Simulator con platillo volante, gente. No, es como de los creadores de Journey. ¿Sabes lo que es el Journey, no? Pues es de ese estilo, juegos, digamos, desestresantes, juegos relajantes. Mira, un plato de futo. Un plato de futo. ¡Es un UFO, gente! ¡Es un UFO! ¡Y a cogerlo, y a cogerlo! Me gusta cómo está ese entorno, honestamente. Me mola muchísimo. Es muy Microsoft Flight Simulator en un mundo irreal. Lo siento. No es un UFO, es un futo. Exo One. Uy. Vale. No es traumas de Vietnam. Muchos traumas de Vietnam, se nota. Exclusivo de Play. ¿Ya? ¿Eh? Exclusivo de Play. No, ya todavía no. Pokémon Snap 2, gente. Ay, Dios. Pokémon Snap 2, gente. ¿Alguien sabe japonés para traducirme eso? Lo pone ahí. Traducción. Un poco patata. Un volardo, qué apasionante. La rueda una vez, bro, la rueda una vez. El juego del frisbee. ¡Ojo! Juego para aprender japonés, ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora ya entiendo su razón de ser. Gente, la gamificación aquí representada se ve relajante, se ve juego de aprender japonés en Japón. Domono. Vale, gente, domono es banana. Skatomo es skate. No, skatomo es... No sé. Skatomo es skate. No, es que se parece encima. Skatomo. Sashingo. Nintendo Switch es... Me gusta, me gusta mucho. Gamificación, gente. Discrepo un poquito. 2 minutos para la Wholesome, gente. Razer, tienen a Razer de colaboradores. Mira, PlayStation, Raw Fury, el 11-bit, por eso han salido antes. Aurora Boom, Assemble, Olin. Razer está abajo. No me ha dado tiempo a verlos todos, hijo de puta. Raw Fury, Tiny Build, and Wired Productions. Also, we cannot forget our broadcasting partners, Twitch, GameSpot, Valve, and IGN for their support. Much gratitude. Gracias. Gracias. No, gracias, porque me has dado un QR que no podía escanear. Y mi operador me ha dicho que tu página no era segura. Ya, y a mí me ha dicho que no podía porque no, demasiados QR. Nombres de gente. Que no voy a verme la 3.5, tío. Que no, lo siento, pero no. Anuncio de 30 segundos. Anuncio de 30 segundos. Ya que está terminando, estoy haciendo un poco patata. Ahí está, venga ya. Vendido de mierda. Gente, dadnos dinero. Vendido de mierda. No le he dado por dar, en verdad. Soy host Justin Woodward from The Mix with my lovely co-host Candace McKinney. Thank you again, Justin. Black Life Simulator. O sea, no. With that, we are signing off and passing it off to Jenny Windham, aka Kim Chica, to jump into the warm and full-hearted world of wholesome games. Wholesome, gente, en Wholesome van a salir indies y os aviso, si ahora ya os he dado la tabarra con los putos indies, ahora os la voy a dar más. Hey everyone, and thank you so much, Candy. Del tirón. Congratulations to del puto tirón. And to the Gorilla Collective team. For an incredible way to... No tengo margen ni para ir a por agua. My name is Jenny Windham. I'm with the Wholesome Games organizing team. Voy a abrir la ventana porque hace un poco de... Literalmente Instagram de la minita. Instagram de la minita. Ay, está por toda la luz. Ay, no somos otakus, gente. Venga, gente, se puede. Grab a snack. We'll take a quick stretch break and make sure you stick around. Ah, no, sí que tenemos opción de parar un momentito. Mientras habla, voy por mi monster. Haces muy bien, ¿eh? Tenemos un minuto. Vale. Voy por mi monster. A lo mejor voy yo por la mía. No, no voy a por mi monster. ¿Quieres algo? No. Agua, aunque sea. No. Vale. Te voy a pillar agua porque hace calor. Tengo literalmente 30 minutos para coger agua. Dios.
Bueno, gente, bienvenidos al directo de Macrabos 29, Toho Spain. Vamos a jugar un poquito de tal. Esperando. ¡Corre, voy a prepararme un asado! Esperando el spawn del nuestro. ¡Eh! ¡Está comenzando! ¡Buena música de Mario! ¡Mika and the Witch's Mountain! ¡Joder, empezamos fuerte, eh! ¡Otra vez el puto Frog, no! ¡Ese lo conozco! ¡Estoy excitado! ¡Ese también lo conozco! ¡Fua! He venido a pillar, he ido a pillar agua, gente, he ido a pillar agua. Hoy vamos a hacer I'm Sawing the Fumo, I'm Sawing the Fumo. No tengo dónde dejar el puto agua, bro, aquí. Sit back and relax. Vale, el Wholesome suele, y repito, suele ser cortito, ¿eh? Vale, suele. Vale, vemos. Porque son indies. Vale, pero vemos dos Eagles y un personaje desbloqueable. A ver. Esto es exclusivo de indies. Wholesome es exclusivo de indies. Entonces, ¿vamos a empezar fuerte o vamos a empezar suave? Vamos a empezar suave. Esto no es muy Wholesome, ¿no? Vamos a empezar suave. Vamos a empezar suavecito. Aviso, aquí os voy a pegar una tralla que no tiene sentido. Empezamos suavecito de momento. Vale. Vale, promo de vivan las setas eólicas. Sí, molinillo. Para rehacer el... Vivan los molinillos. Me gusta la isométrica low poly. No es tan low poly. Lo suficiente. Qué asco un juego ecológico. Sí, la verdad es que da mucho asco. Que pongan una central nuclear, que pongan centrales térmicas. Que tire humo. ¡Pólvora! Fauna marina, esas cosas. Flora marina también. Inhospitable of places. Simulador nuclear ya. Simulador nuclear. Plantaciones de María del Juana. Estamos de acuerdo. Simulador OQ, por Dios. Falta el tío con metralleta controlando la plantación. No te rayes, tienes. Mira, Terranil. Tienes una máquina con metralleta. Devolver digital, Free Lives, lo móvil. Devolver. 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 Ahora van a mostrar los juegos que tenían que mostrar. Es que literalmente no han presentado este juego en su puta presentación. O sea, ¿qué tipo de decencia tienen? No, señor, yo a ti te quiero mucho. Lo que no entiendes es por qué coño tienes unas bandas negras verticales, horizontales, su puta madre. No lo entiendo, honestamente. O sea, no podías poner la pantalla más grande, como. Vendrá en el DLC, literal. Calla, que los ecologistas se piensan así será el mundo si se cambia así. Claro, claro. No, los ecologistas piensan, mira, voy a poner un ventilador así muy guapo en medio del desierto y de repente va a crecer hierba. ¿Por qué? Porque, bro, he puesto un ventilador. ¡Bro! ¡Es un ventilador! O sea, de verdad, hay casos en el que ponen miles de molinillos de viento y arruinan el paisaje. Freddy Fazbear versión cookie. Literalmente. Yo, esto soy yo. ¡Eso era lo que estaba esperando! ¡Eso era exactamente lo que estaba esperando! ¡Gracias! Pues que dos más pequeñas. Ratatouille. Que dos más pequeñas. Little Bear Chef. Oso, no, bueno. Yo podía hacer esa tripografía. Estudio de sonido, mierda. Tiene Game Boy Advance. Este chico me suena. Keanu Reeves. Tiene un acento español, ¿eh? Este sí, un poquito. El último al menos, sí. El nuevo anuncio de Ositos Haribo. Literalmente. El Melo dice, este lo hemos visto ya. Cuidado, Dalka, no lo digas muy alto. No lo digas si muy alto. Lo extremadamente contaminante que era producir una placa solar. Sí, eso es muy cierto. No lo digas tan alto que si no, Greta se queja, ¿eh? Greta Thunberg se este queja. Este juego lo hemos visto antes. Vale, siguiente. Estoy esperando uno en específico. Me suena. El oso nadadoroso. El pájaro voladoroso. No, es una cabra. El antílope que baila. No ha llevado muy bien la biología. Central, ahí tienes la central nuclear. ¿Por qué coño? A ver, ¿alguien me explica por qué está quieto el pavo mirando y en vez de estar así, está... O sea, bro. Así. Quiero decir. Así. ¿Qué tipo de animación de estar quieto lo habéis metido, tío?
El arte es igual que el del Short Hike, sí. Madre mía. Este arte y el del Short Hike son prácticamente iguales. El señor Burns patrocina este juego. El señor literalmente Barnes. Juego patrocinado por Greenpeace. Es juego patrocinado por el señor Barnes porque ha salido una central nuclear. No, no, pero lo está destruyendo todo lo está destruyendo. Utsuho no está muy contento con esto, Tarka. Yo que tú les enviamos una queja. Me da que Javi, entonces el señor Barnes no, porque pero tiene micropagos para desbloquear. Tiene micropagos. ¡Acaba de hacer un DAB en 2022! ¿Cómo no lo he visto? Me cago en la puta. Menos mal que no lo he visto. El oso oloroso, Lambear Jack. A ver, el juego para los Estados Unidos. El 14 de junio. Sale ya. Está guay. El 14 de junio es el martes, bro. Es el puto martes. Vale, ¿qué más? The Garden Path. Guay. A ver qué tal. Sí, vamos a destruir un barril de plutonio, que es lo peor que puede pasar. Literalmente, o sea. The Garden Path. Esto me está dando mucho vibe a que el lore se va a parecer mucho. No sé si habéis visto alguna vez. El Behind the Garden Wall. Tras la verja del jardín, no sé si lo habéis visto, es una serie que salió hace varios años en Disney, que era una puta rayada y muy importante. Ahí está. ¡Mika! ¡Dios! Chibi, grande, enorme, enorme, grande, brillante, gigante, enorme, otra vez. A Hat in Time pero con brujas, esto es lo mejor que ha salido en mucho tiempo. El puto Mikan de Witch's Mountain es el mejor que va a salir en mucho tiempo. Pero si ni siquiera lo he jugado, ¿cómo? Lo he visto lo suficiente. Es literalmente Death Stranding, pero hecho bien. ¿Qué? Está flipando el bebé. Está flipando. A ver, que no me da tiempo a escribir. Coño. Cubre tu salva. Estamos viendo. ¿Qué coño es eso, tío? Es que guapo, ¿hola? Gaiska, ya tengo el Mario Strikers. Alguien en la puerta del game antes de que abriera. No, tío, pues puro juego culero. Pienso lo mismo. El Mario Strikers solo está para la Switch, ¿verdad? ¡Hostia puta! ¿Hola? ¿Sabes qué juego también tiene esa mecánica? A ver. Es la Link Between Worlds de Nintendo. Guay. Pues el maestro que solo está para Switch no creo que me lo pille porque la Switch es de mi hermana y apenas me la deja, así que. De hecho no lo he tocado nunca. A Hat in Time pero con brujas, nada, tío. Puro juego culero, calla Dark. A ver, el Mika, no me puedes insultar al Mika porque son los de Chibi. No es por el Mika ni nada, es porque son los de Chibi. Y si no, piensa que Mika es una bruja. ¿Y sabes quién más es una bruja? Marisa. Mail mole. Mail mole, pero no. Hostia, champiñón el juego. Mail champiñón. Sí, tío, pero ya Little Big Planet 5. Es verdad, de Little Big Planet 4, ¿para qué? ¿Para cuándo? PlayStation, ¿para cuándo Little Big Planet 4, por favor? Drogas psicodélicas el juego, estamos de acuerdo. Gente, esto es literalmente gatos y sopa, pero para ordenador. Es literalmente puto gatos y sopa. Oye, quita eso, ¿eh? ¿Alguien entiende la referencia? Gatos y sopa, ¿ves? Míralo. Es el puto gatos y sopa. Yo tengo el gatos y sopa. We're just getting started, but I'd like to take a moment to mention our collaboration with the Galaxy Fund. Dice que acaban de empezar. Que acaban de empezar la presentación y están, bro. Han mostrado varios ya. Tanto juego indie. Bueno, pues ahí eso, que un fund, su puta madre, no sé qué, todo guay. Que sí. Estoy mirando a ver si sale algo que me suene, pero la verdad es que no. ¿Por qué la tía está tan rosada? Eso no es sano. Bubblegum Princess. Es la hermana de Belén, en fin.
No. Small but impactful step no. that we can take to make our industry a more inclusive space where bold new ideas okay. can flourish. Tenemos 1:48. Head over to supportgalaxy.fund and get your limited time shirts over at theyeti.com. La princesa chicle literal. Un poquito. The Yeet se llama la pasada. Hello. ¿Qué? I'm back again. Se trajo a su tatarabuela. ¿Qué? Ah, es que se llama The World with Yaya. And we have a brand new trailer for the game. Check it out. Tiene una pinta. Check it out. Tiene pinta de que se han inspirado en esa abuela precisamente. Tremenda abuela, bro. Sí, se han aspirado a la abuela, está muy claro. A World with Giagia. Tiene que ser un juego de palabras. Tipo que ese sea su nombre o algo así. Dieta aburrido. Abuela, deja el potaje y siéntate un momento. ¿Qué ves? ¿Qué? ¿Qué ríes? Nieto aburrido. Abuela, voy a hacer un juego sobre ti. Abuela, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Dónde están esas voces? Bueno. Bro. Flappy Bird de pollos. Casi, pero no. Casi, pero no. Chicken Journey, no. No, 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 no. No. No, parecen pollos las setas. No, tío, no, 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 no. Demasiado. No, tío, no. Q4, tío. Q4. Chicken Journey, no, tío, no, no. Fluff. Mierda, 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 mierda. Espera, 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 espera. Ojo. Sé lo que se viene. Yo no. Y 3, y 2, y 1, y furros. No me lo puedo creer. Animal Crossing. Butaka Game, pollo. Ojalá Animal Crossing para Play. Robby quiere cocinar el pollo que hemos visto antes. Yo también. Ya, me parece lógico. Furros, absolutamente. Dios es hermoso. Animal Crossing. Sí, es que en verdad sí. Mira, ese nivel de personalización también está con el Minecraft, sí. ¡Mira! ¡Bro! ¡Hola! ¡Están ciegos! ¡Mira esa puta animación! ¡Es la misma! Les va a caer demanda, ¿eh? ¡Es literalmente la misma puta animación! Este juego es para gente que no le gustan los videojuegos. ¡Es que ni eso, bro! Menudo Tarchen, ¿no? Gente que no le gustan los videojuegos. Is an RPG that's secretly a personality test. En plan, es que literalmente es incluso juegas al puto Animal Crossing y te considero gamer, pero no puedes hacerme un puto Animal Crossing 2.0. ¿Cómo se llama este juego? No lo sé. Fuck. Plagio que va. Bro, las animaciones son idénticas. No es mentira, el juego es de la. Hello everyone, I'm Baptiste, one of the co-authors of How to Say Goodbye. Francés. Francés, pues. Porque solo copia Animal Crossing, bro. Es un copy-paste impresionante. Soy un drifter, literalmente yo. No tiene nada más original, literalmente. Somos pasta away. A nadie te gusta Walk from It. Un Isekai es un Isekai. What the fuck, bro. ¿Cómo decir adiós? How to say goodbye. O sea, con el. ¡Ah, es un puzzle! Claro, sí, sí, sí. Todos son puzzles aquí. Acaba de tirar una puerta abajo. ¡Hostia! Te fumas uno gordo y te pones a jugar a esto, sí. Sí, 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 sí. Estamos completamente de acuerdo. What? ¿Qué puta animación de mierda ha sido eso? Cálico. What, y las caras. What? ¿Qué coja? Y sin vaselina ni nada, tío. Bro, para eso juega al Cooking Mama, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué cojones tú? Cálico electrónico. Mike, Nick, es Mike el juego. Deep breath. Ah, vale. Gente, ya podéis respirar.
respirad y daos cuenta de que efectivamente van a venir con más cosas que el estilo. Pero... Stardew Valley, gente. Gente, a respirar manualmente. Esto que es el nuevo de la saga, imagina ser un poquito. The king suddenly disappeared. Now it's up to you to help Beep and his friends find Sir Barrington. ¿Por qué me pone música de Pokémon? Sí, ¿eh? Porque cada vez que le pego un arbusto a alguien chilla. Es música de Pokémon, tío. Con combates ultra raros. ¿Sabes lo que me molesta de muchos juegos de aquí? Se fijan más en atraer. Ya. Es que siendo indie no te puedes fijar en atraer. Hombre, hombre. Respiración manual, parpadeo y latido activados. A ver, respiración manual y parpadeo, vale, pero el latido creo que no, espera. Paper Animal RPG. Si va. Va. Han cogido la tipografía de Mario. No te creo. Un intento de Pokémon Mundo Misterioso, pues más o menos. Más furros, gente. Chica, se va el metro. Bueno, el tren, perdón. Conejito. Bro, no. Me ha dejado tirado. No, la chica ha dejado al furro no. Tirado. No. Ha sido muy grande ese trailer, ¿eh? Gaida ya un doctor. Fall of Porcupine. Esto se parece mucho a algo. No sé a cuál. Profesor Paloma. ¿Os habéis dado cuenta de cómo ha cambiado la industria de los videojuegos de algo que te sorprende a intentar relacionar un juego a qué se te parece? Es lo único que hacemos. Ver un juego y decir, vale, esto se parece a no sé qué. Ah, vale, tienes que curar la viruela del mono. Vale. El COVID. Vale. Demasiado azúcar, necesito un Doom, profesor peruano. ¡VR, gente! Por fin un VR, gente. ¡Buah! Simulador de ser jornalero. Me cago en la puta. El primer VR, gente. Pues sí, y del día. Y del día. Tanto ver estos juegos me sabe la boca a mermelada. Yo creo que me he dicho que lo nace. Qué bonito setup, parece que está encerrada en una base. Aparte, si el ordenador está ahí atrás, de eso tengo yo estado hablando. Torchic. A ver, Anonymous Penguin. ¡El Tinder de los furros! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Tinder! ¡Mira, mira, mira! Es RPG de enamorarse. Gente, Tinder de los furros. Tinder de los furros, gente. Esto lo sacaron en la conferencia de Outlaws VR Showcase. Ah, es que no la vi. Pero ya, ¿qué es esto? Gente, 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 el Tinder de los furros, gente, superad esto. ¿Alguien me explica cómo ha podido salir el Mika, que es una obra de arte, junto con esto? Por favor. A ver, para esto, lo siento, le digo a mi madre que me deje el nivel 8500 del Candy Crush. Para eso me paso pillo, paso que quedo el paso bobo, lo... Gente, para esto le pido a mi madre que me deje el nivel los 8500 del Candy Crush. Y ya está. Para eso juego al Puyo Puyo, tío. Spirit Swap, al Puyo juego. No, al Puyo Puyo. Ah. Fíjate, el 2023. Pixel Art. ¿No me la he visto, vale? ¿No me la gráfica? Bueno, aventura gráfica. Uy. Sí, tiene pinta. Demonios, me gusta. En verdad me gusta, ¿eh? Sí, es una novela gráfica. Es una novela gráfica dentro de un bar. Me gusta, preparas cafés. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. ¿Coffee, please? ¿Es el coffee, please? Literalmente el coffee, please, gente. ¡Me encanta! Gente, por fin un atisbo de esperanza. Por fin. Por fin, coffee, please, tío. Es el puto paper, please. Es el Coffee Talk. Episodio 2, además. O sea que hay un 1. Gloria Stoska. Gloria Stoska. ¿Por qué coño me hacen esto? Ahora es Gloria Barmanolo.
Literalmente te pone el deep breath simplemente para que tú no seas su disco, no para más. Let me introduce you to our protagonists. Blue House, Red House, and Yellow House. Eso es naranja, la tónica. Wherever you like. Or even on top of each other. For every decision you make, ¿qué es esto? Coffee, please. Hablando de novelas gráficas, espero tu audio, Gaiska. ¡Hostia, es verdad! ¿Para cuándo era Máximo, tío? Ah, vale. Martes, vale, guay, sí. Te lo paso esta misma noche. Es que le he dicho que le iba a recomendar el Doki Doki para su nuevo episodio, efectivamente. Entonces, le voy a recomendar el Doki Doki. Recomiéndale el Toho, tío. El Toho no es una novela gráfica. Mierda. Le voy a recomendar el Doki Doki. Yo jugué, ayer jugué, y lo podéis ver en Toho Spain. Gente, Black Mini Simulator. Lo podéis ver en Twitter de Toho Spain, que he hecho una review, una novela gráfica de Toho. Gente, Doki Doki Waku Waku, sí, pero has hecho una review. Sí. Y no tienes YouTube todavía. Pero es una review en Twitter, en texto. Ah, vale. Lo siento, sí. Mira, la que no se ha salido antes. Y bueno, también es que juega cortísimo. Ah, bueno. Aún así, no te creas. O sea, no te rayes por mí. El sobaco el juego. La vi de cita con la Marasirda. No Marisa, sino Masirda. Quiso decir Marisa, pero es que tiene skill uso en los dedos y les cuesta escribir. Iba a apuntar el Froggy este de mierda, pero es que ya ha salido antes, así que paso. Garden Witch Life. ¿Qué coño es esto, tío? De verdad. Es que planteaos una cosa. Pensad ahora mismo una idea de juego que no exista ya. Aristóputas no. Pensad una idea, decid, o incluso si se parece, que digáis, vale, esto es novedoso en verdad. De puto Soedesco. Por fin sale un juego de Soedesco. Pensad y decid, vale, yo en su momento, en la Euskal del año pasado, de hecho, para ser exactos. No. ¡Furros! Yo en la Euskal del año pasado estuve con un chaval que, si todo sale bien, lo tendremos en Gaming Room dentro de poquito, que es diseñador de videojuegos, y yo pensé, vale, pues me gustaría hacer este juego y tal y no sé qué. Y estuvimos haciendo literalmente idea de juego, y a pesar de que se basaba mucho en otros juegos, porque se basaba mucho en otros juegos, era cuestión de coger ese juego y meterle funcionalidades nuevas. Entonces, como ese juego no era un género como tal, eran muchos géneros juntos, pues nadie me puede decir, ah, no, es que es un copy-paste de no sé qué, porque no lo es. Un Carmaku. Pero sí, es un Este lo hemos visto ya. Sí, un Carmaku, pero no dejaría de ser un shooter más normal y corriente, pero con coches. Este ya lo hemos visto. Darker. Este ya lo hemos visto. Lo vimos en el Nintendo Direct, por ser exactos. Me acuerdo, tío. Tu objetivo es reunir poder siguiendo la trazada, rebufos y adelantando, esquivando balas en la pista. El nuevo Pikmin, pues sí, literalmente sí. Sí, es Pikmin, tío. Literalmente sí. Con Spellcard. Literalmente el nuevo Pikmin. ¿Qué? ¿Estos son las fábricas de Bimbo? O de Charlie. No, Charlie fabricaba chocolate. Por eso. Ublets. Me acuerdo. ¿Cómo que era 1.0? Epic Games. Living Early Access, ya. Ublets. El Ublets es clásico. Es literalmente Pikmin. Yo quiero Lemmings en VR. Hostia. ¡Otra vez! ¡Otra puta vez! ¡Dios! No os merecéis esto, gente. Mirad. Ya está, no os merecéis esto, gente. Lo siento, no os merecéis eso. No os merecéis que nos metan otra vez el mismo puto vídeo. Fundación de no sé qué de igualdad. Puzzles en 3D, hostia, es que en VR puede estar muy guapo. Mira, la camiseta está guapa, Sí, el logo ese de camiseta y demás está re guapo, pero es que otra vez el mismo puto vídeo en 10 minutos. O sea, joder, macho, qué pesadilla. Tengo mierda. A ver, de Gref. Esto por aquí. Ahí, el salva. A ver. Quizás esa amiguita, el que respondió. Ah, bueno, no miramos. No es Alex. ¡Mierda! Vale, gente. Hemos vuelto, vale. Para adentro. Ahí estamos. Uno está con un furro en muñeco y el otro está con un furro, pero de verdad. ¿Veis? Literalmente está en modo super estático, está así.
¿Por qué? No lo sé. Vale, hola. Chao. No cierra. Chao. Tendré que aislar mi habitación de ruido algún día para que no haya ruido hacia el exterior ni hacia el interior. Y que no haya eco, porque ahora mismo no sé si estaréis escuchando mucho eco. Espero que no, porque el micro es bueno. Yo también tengo que hacer lo mismo, porque me cago en la puta las pelas con mi hermano. Es que yo chillo mucho de base ya. Ya lo sabes. Y con mi hermano es terrible, tío. Bubblegum Galaxy, qué guay. ¿Se nos ha ido a la mierda? Ah, no, vale. Here comes Nico, ¿qué coño es esto? No lo sé. Gente, está siendo un poco patata todo esto, ¿eh? Bueno, estaría guay que presentasen juegos de verdad. Por favor. Juegos de verdad habrán mañana en la Xbox. Vamos a rezar. Javi, esperemos que la Xbox de mañana sea épico, porque si no... vamos a estar un poco jodidos, hay que decirlo. Que presenten Neil deGrasse Tyson y se toma por culo. Que presenten Silksong. Es que si presentasen Silksong tendrías como 2 millones de visitas en 2 segundos. Más o menos. Así, tirando para abajo. Este lo conozco. No me acuerdo el nombre, pero lo conozco. Estoy rezando ahora mismo por ello. Sí, haces muy bien. Haces muy bien. Da por hecho que va a salir cosas del Microsoft Flight Simulator, pero me da igual. Te voy a decir que han metido una actualización y ahora que puedes visitar el Nether en el puto Flight Simulator. Es que ya no pueden meter más. El año pasado sacaron, sí, hemos añadido no sé cuántos. ¿Cómo puedes añadir algo más a literalmente un juego en el que ya está el mundo entero hecho? No sé, pues, no sé, metes casas, metes, no sé, yo qué sé. ¿Crees que con una 3060 podré jugar al Flight Simulator, gente? Sí, se puede. Ahora bien, ¿en qué? Ahora bien, la pregunta es en qué gráficos y en qué resolución y en qué tal. ¿Y con qué dispositivo? El Microsoft Flight Simulator lo tengo preparado para cuando termine esto, ponerme la VR y jugarlo. Joder, es que tiene VR, no cuenta. Snufkin. Pues el título no lo he visto nunca, pero vídeos de esto lo he visto bastante. Es... Snufkin. No sé escribir. ¿Qué coño es esto? Little Monsters. Este, el título lo he escuchado y no me suena el vídeo. Pues eso, al revés. Flight Simulator, el juego de doxear gente con cazas. Es verdad. Es muy cierto. Voy a coger el avión y voy a ir camino a Ucrania a ver cómo anda la cosa. ¿Habrá metido actualización del Ciudades ahora? Lo dudo muchísimo. Estaría gracioso, ¿eh? Lo dudo muchísimo, honestamente. ¡Ojo! El Tony Hawk Pro Skater. Tony, espera, no. Flappy Hawk Pro Bert 6. Tal cual, ¿eh? ¡Guau! Wow, casi se hostia, ¿eh? ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo esperaba, tío! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo puedo esperar! ¡No me lo puedo esperar! Un poco muy sus, ¿no? ¡No me lo esperaba! ¡No me lo puedo esperar! ¡Este sigue aquí! ¡Qué cojones! Este sigue aquí. Ha llegado ahora. Ahora en vez de coger el tren, coge una ballena voladora. Quiero morirme ahora mismo con el nivel de los juegos. Tú y todos. ¡Qué cojones! ¡No ha terminado todavía! ¿En serio? What? Jugar papel Felicia. Me gusta que tengas que jugar con eso, me gusta. Pero ¿por qué todo es un por? Sigue mañana en el directo de Xbox. Esperemos que no. Es que, literal. Yo creo que lo están haciendo de esta manera. Mira, plántatelo. Nos han metido anuncio de su iniciativa de mierda. El primer cacho de la cosa del To Be Continued. Otro anuncio de mierda. Otro cacho de la cosa del To Be Continued. Y ahora nos meterán otro anuncio de mierda. Verás, verás. Atención, que verás. Luego quizás cuando salgan los juegos serán buenos, divertidos y todo lo demás. Pero es que ninguno me está atrayendo. A mí me gusta este el juego que tiene con el 3D. Pero es que más allá de eso no, tío. Es que se está sentando tanto en ser originales y rompedores que pierden el factor de atraer al público. O sea, no deja... Originales y rompedores cuando literalmente nos ha salido un puto Animal Crossing copiado. Vale que los juegos son arte y tal, pero también son productos. La industria es una industria. O sea, tienes que atraer al cliente de alguna manera, sin perder, claro, la esencia de tu juego. Me gusta el estilo. Tiene una pintaza de aventura gráfica importante.
Pero es que planteároslo de la siguiente manera, gente. Los AAA sacan juegos que son, a fin de cuentas, del mismo puto género, con ideas, sí, ideas nuevas. Pero sacan juegos que son del mismo puto género y tú ves el puto Callisto Protocol y dices, vale, esto es un puto Dead Space, y lo es. O es un Resident Evil, y lo es, y ya está, es lo que es, y es verdad. Pero está guapo, así que llama la atención. Es lo que le falta a la gente. ¿Qué? Paspartutos. Ah, simulador de conseguir dinero, ¿no? Ah, simulador de dibujar señales. Simulador de capitalismo. Esto de vampiroplexia tiene su gracia. Pues de hecho lo tenía, ¿eh? Sí, sí, sí. Public Demo en Steam. El Next Fest, gente, el Next Fest. El Coffee Please 2. Otra vez y otra vez habrá puto anuncio. Veréis, 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 veréis. Lo vais a ver, gente, lo vais a ver. Lo peor es que tienen TikTok. The Games and Online Harassment Hotline is a text message based, anonymous and confidential emotional support hotline, and it's created specifically for the community. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need support, you can start right now by texting support. Eso, textea support ahí para que te cobren. Y son Estados Unidos. Pues lo voy a mandar yo ahora para romper el sistema, venga. And let's make this community a better place to work and play. Ay, por Dios, me estoy durmiendo, gente. Tenía que haber ido por la Monster cuando he dicho antes que tenía que ir por la Monster. No, no vaya por la puta Monster. ¿Qué es esto y de qué me suena? ¡Más ranas, gente! ¡No teníamos suficientes antes! ¡Más putas ranas! ¡One Piece de ranas! ¡One Piece! ¡Ataque de dos! Está lleno de Ines Lobby. Está lleno de... ¡Ataque de dos a esa gente! ¡Ya! ¡Estamos de acuerdo! ¡Y dale las putas ranas! ¡Un puto de dos! ¡Literalmente! Gente, venga, salva. Simulador de... Correcto. Mimir. Ya está, gente, estamos en el simulador de Mimir. Ojo, es un RPG, ¿eh? Loco, que ya ni es original, sí. Has dicho antes que es un RPG, sí. ¡Es un Mario y Luigi! ¡Es un Mario y Luigi, míralo! ¡Por turnos no, tío, tío! ¡Es un Mario y Luigi, tío! Con componente interactivo, que está guapo, sí, pero... Claro que ya ni es original, claro que no. Claro que no lo es. Mira que a mí me gustan los juegos RPG así interactivos, pero... No. Luego sí tiene... A Frogstale, su porta son Kickstarter, no, gracias. No está ni financiado, crowdfunding. Que luego será guapo y todo, pero es que ¿ya? Me cae. ¿Ya? Porfa, vamos terminando. Mira qué impresionante diseño 3D de un donut, eh. Gente, es el mejor diseño 3D de un donut que he visto. ¿No? Yo no puedo ya con esto. Parece los juegos de estos de Roblox, que hace tu propia fábrica. Javi, vete abriendo el Microsoft Flight Simulator porque creo que te va a cundir más, ¿eh? Tojo Spainers, Tojo. Nos dejáis en la segunda pantallita y nosotros contentos. Sí, todo es muy... Otra vez. Todo es muy azucarado porque es el Warzone. Es la temática del Warzone. Gente, más furros. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Se besaron! ¡Se besaron! Gente, ahora los monstruos tienen relaciones. Gente, ahora los Pokémon se comen la boca. También me tengo que terminar el Half-Life Alyx. Hostia, no juego ningún Half-Life, pero es que no me... ¿Qué es esto? Darka está traumado ya de por vida. Darka acaba de quedar traumado. Mira, ¿cómo se llamaba el juego de antes? No lo sé. El que te he dicho, el puto Valheim. Valheim a Sortheim. Esto parece más Hiking Simulator. Esto es Valheim a Sortheim. Valheim pero sin armas. Es Valheim pero sin combate. Ya está, gente, ya está. Mira, cogiendo setas como Marisa. Pero qué curseada, literalmente. Literalmente mucho. Bueno, no hablaba muy alto que si no... ¡Sois dinosaurios famosos!
A ver, ¿qué tipo de sexualidad es ser un monstruo y que te guste una monstrua? Hay, o un monstruo y que te guste un monstruo. Hay gente que es un helicóptero de Apache. Un saludo para Zazu. De hecho, voy a sacar un clip de eso. Mordecai, he visto Mordecai. Esto está siendo muy impresionante. ¡Otra rana! ¡Otra puta rana! Acabamos de ver a Mordecai, tío. Otro en el Steamness Fest, por si queréis tirarle piedras a un maniquí. Gente, esto está siendo muy vasto ya, ¿eh? Esto está siendo muy vasto ya, ¿eh? Vaya, Paradise Mouse. Si no fuera que estoy contigo, no hubiera aguantado ni 15 minutos. Me parece muy lógico. Dayland, gente. Jugad Dayland, no juguéis esto, jugad Dayland. Chivis, te estoy haciendo una promoción impresionante, porfa, patrocíname. Con juegos, no con pasta. Sigjat, he hecho una review positiva de juego de citas con Marisa. Me hacéis patrocinio y me dais el shooter de Sakuya gratis, por favor. Gracias. Ah, no, la cámara estaba ahí. Soy gilipollas. Estoy mirando al micro, soy tremendo retrasado. Ni te rayes, tenemos demasiados lugares a los que mirar. ¡Siguen! Ah, te lo mereces. Te lo mereces por dejar solo al conejo, mira. Simulador de frisbee, había dicho antes Javi, sí, ahí lo tienes. Tras 4 años. Ya está, ya está. Toda la división de capítulos para esto. Mira cómo se llama el juego, nadie lo sabe. Ah, es un álbum de dibujos. Nos hemos creado una cara. 5 comentarios. Yo me siento identificado con una caterpillar de 5K2 LGP. Me he quedado con una cara de payaso, una cara de clown. Pero qué manía es esta de tirarse mechos, estamos de acuerdo. Lil Gator Game. Me he quedado con una cara de payaso, tío. Ya, normal. Gente, me estoy durmiendo mucho. Entre que no he dormido muy bien y llevo 3 días despertándome a las 6 para ir a hacer selectividad. Por cierto, ¿qué tal inglés? Ah, inglés ha sido una paja, por suerte. Vale. Gente de Selectividad, gracias por hacer el examen de inglés como lo habéis hecho. Uy. Ups. Upsis. Hi, awesome. I'm Luca. ¡No! ¡El puto We Are OFK! ¡Que está hasta en la sopa! ¡Que está hasta en la sopa! ¡Que está en todas partes! ¡Que lo han presentado en la Epic! ¡Lo han presentado en la presentación de PlayStation! ¡Que lo han presentado en todas partes! ¡Que a nadie le gusta este juego! ¡Que no es original! ¡Que no! Haz clip de esta mierda, tío. Porque es la primera. ¡Que no queremos más puto We Are OFK! ¡Que me la suda! ¡Que se presentó hace un año! Es la primera vez que veo este puto juego, tío. ¡Está hasta en la sopa! ¡Vete a la mierda, Steamless! Joder, puto susto, tío. No sé por qué, pero solo puedo imaginarme gente con problemas jugando estos juegos. Alguien normal no creo que lo pruebe. Sobre todo el de los dinosaurios. Estoy cogiendo manera de desarrolladora. No, es como tal la Potion Permit. Es como tal la distribuidora, no la desarrolladora. Porque desarrolladores hay 400. Qué puta pereza. Gente, os enseño mi matrícula de honor de bachillerato. Que creo que va a ser más divertido. Es Stardew Valley, tío. Es literalmente Stardew Valley. No, o sea, no sé qué nombre tendrá esto, pero es que, míralo. Tiene gráficos de Stardew Valley. Es Minecraft con vistas cenital. Que no. Escúchame, ¿qué es Stardew Valley? O sea, gente que estáis viendo esto, es literalmente. Tiene la tipografía de Stardew Valley. Es literalmente como el Animal Crossing que hemos visto antes. Es lo mismo. Pixel Sire, creo que de esto ha hecho un vídeo Joseju. Creo que ha hecho un vídeo Joseju o Bitey. Que es literalmente Stardew Valley. Es que tiene la tipografía de Stardew Valley. Gráficos, animaciones, todo. Es Stardew Valley. ¿Eso es el Frogger? No. Tiene que ir por sombras. Ah, es Sombra Man. Básicamente. Es Team Sombra Man. Pero literalmente Stardew, no, es que es literalmente, es literalmente el puto juego. Un juego que parece interesante. Por lo menos por la mecánica, aunque sea, ¿eh?
Sí, y más que todo, ¿cómo lo han desarrollado? ¿Cómo han desarrollado esas mecánicas? Y me gusta el entorno, en verdad. Los gráficos están graciosos. O sea, no es... Pero sigue siendo una rana, es verdad. O sea, el tema no es desarrollar una mecánica o no. Es coger una mecánica y desarrollarla hasta donde puedas. Correctamente. Mucha sombra y más rana, sí, dale. Pero sigue siendo una puta rana. Rana, si es lo que quiere el público. Bueno. Gente, nueva temática de juegos. Ranas. Literalmente otro puto juego de furros, tío. Ese gato se transforma en rana ahora, ya verás. Me quedo con el Coffee Talk de antes, antes que esta mierda. Q2 2023, ya estamos sacando juegos para verano, gente. Ah, by the way, esto es como se llama, el Robinson Crusoe, tiene que ser. Vilkins Folly, una polla, esto es el Robinson Crusoe. ¿Qué es esto? ¿Cartógrafo Simulator? ¿Qué? ¿Reunir nakamas? ¿Qué es esto? Voy a tener que empezar, a apuntar cuáles me interesan. Sí, sí, mejor marca. Porque luego para hacer la review y tal, y luego tenemos el Coffee Talk aquí. Porque el Coffee Talk también estaba muy guapo. Sí, el Coffee Talk estaba guapo, ¿eh? El Coffee Talk era Coffee Please. Estaba muy, muy guapo. Por cierto, subrayé ya el de los dinosaurios besándose, tío. Eso fue épico. El Kite, creo que era. Sí, ese era el Kite. Mira, el Mía. No, qué mentira, qué drama. Victoria Academy. Literalmente Little Witch Academia hecho juego. Ay, es el Little Witch Academia hecho juego. ¿Qué te quedas con el Coffee Frog? El puto Coffee Frog. No, a ver, honestamente, el Coffee Talk estaba muy, muy guapo. Pero sí, es verdad que hay mucha rana por ahí, ¿eh? Pero qué mierda estamos viendo, no lo sé. La biblioteca de Patchouli. Es verdad, Patchouli. Togges, ¿qué coño es esto? ¿Otro puto Ublets de mierda? ¿Otro puto Pikmin? No parece. Un cubo. Joder, qué apasionante. Minecraft RTX, gente. Bienvenidos. Qué apasionante. Fill the words with blocks y luego te los tragas. He leído Messi, tío. Yo también. Clip de Messi. Este es un sufrimiento impresionante. Gente, ¿alguien sabe si Alex el Capo está tirando el suelo ya? Está es un rumba, de hecho es un rumba. ¡No! No, me niego, lo siento, gente. No vais a hacer que sufra. Aquí no somos inclusivos. No vamos a hacer que sufráis esto, lo siento. Aquí no somos inclusivos. Han hecho ese anuncio 4 veces ya, o sea, no voy a dejar que sufráis eso. No me da la gana. Os pongo este overlay que es una mierda, pero da igual. Yo os lo pongo. Con toda la buena intención del mundo. Ay, por Dios, qué puto sufrimiento. Qué putísimo sufrimiento. Esto parece más el club de la comedia, tío. Pues fuera coño, sí, ¿eh? Pero mucho. Que me la suda, que Yeet tu puta madre. O sea, que no. Es horrible, es muy horrible. Venga, cambiamos. Ahí está. Buah, venga, a ver qué tenemos ahora. Más horrible es eso, es esa cosa de ahí. ¿Qué coño es ese tipo de movimiento? Había un pavo que hizo un juego así, Tracks of no sé qué. Pero es que me da igual el nombre porque ni siquiera lo voy a mencionar. Hay una cosa graciosa. Pues mira, a partir de aquí solo escribo los que me molen. Solucionado. Hay una cosa muy graciosa y es que habéis visto el movimiento que tiene, ¿no? De ir para un lado para otro, que es como un folio de papel que se doble y va para el otro lado. Vale, había un pavo que está haciendo un juego que lo conozco yo. Que lo estaba desarrollando un juego y le había hecho en un principio esa animación al personaje y dijo, no, esto es temporal. Entonces, le he puesto esta animación porque... Le he puesto esta animación porque es lo más básico que puedo hacer y que menos recursos consume antes de hacer la animación de giro oficial. Toki toki. ¡No! Pero básicamente que el pavo hizo la animación esa de giro de papel diciendo, vale, esto es... Dios de mi vida. Este es literalmente los juegos de Steam. ¿Paper Mario? Los juegos de Steam. Pero la cuestión es que el Paper Mario está hecho así a propósito, pero es que el pavo lo hizo y dijo, vale, sí, veis esta animación, la gente en plan, está guapísima, no sé qué, y él en plan, no, esto es temporal hasta que tenga una animación más trabajada, pero es que esto no consume recursos y es rápido. Y él en plan, no, esto es una mierda, pero es lo que tengo antes de hacer algo mejor. Y estos han cogido y han dicho, no, pues lo vamos a sacar con lo suyo. Hay que hacer una reflexión a este punto y es... Hay que... ¿No os parece que la chavala de pelo rosa tiene cara de rana? ¿O es obsesión mía? No es obsesión tuya, Javi, no lo es. Pato Simulator. Pato, Duck Simulator, bro. Duck es literal. Es literalmente Pato Simulator, gente. ¿Ojo que se pone a volar? No. Este es el juego de gaviota como tú de idiota Simulator. Toro. Si es VR, te lo compro. Si es un juego tipo Flower, vale. Si es VR, te lo compro.
Necesito lejía en mis ojos. Después de ver furros comiéndose la boca, ya no quiero ver nada más. Ay, y a tomar por culo, no se ha visto. Claro, más. Obviamente. Esto en VR ya sí, ¿eh? El toro por VR podía estar guapo. Ah, qué guay la tatuí, tío. Hemos tenido Gaviota Simulator, Rata Simulator, Rata Eléctrica Simulator. Es verdad, tío, Pikachu Simulator. Pikachu Simulator. Anda, un juego de mis chinchillas. De espíritu a mi mano. Literalmente Nazri. Llegados a este punto, tío, hay que hacer una reflexión. Hay inflación de juegos. Muchísimo. Hay inflación de juegos. Pero no te habías dado cuenta ya. Cuando estás dándote cuenta. Pixel art, pero con 3D, falso. Culo de rata simulenta. Otro puto Animal Crossing siendo furros. No hay ranas por ahí. ¡Hay una puta rana! ¡Ahí está! Ya no me gustan los juegos. Ya no me gustan los videojuegos. Bro, me estoy riendo por no llorar ya. Regalo el PC. Para ver culos de waifu ya tenemos el Genshin Impact. Otra vez el Deep Breath y sale otra vez el puto anuncio de mierda. Espero que no. Ya verás. Por favor. No, ya verás. No. Vaso de agua simulator. Gato tirando un vaso de agua simulator. ¿Qué? Juego de ordenar cosas, vale. 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 A ver, os voy a decir una cosa. Han salido ya, hasta el momento, más juegos en la Wholesome que en la puta... guerrilla. Y llevamos una hora, ni siquiera una hora de Wholesome. Y hemos tenido una hora y media de guerrilla. Así que planteaos cómo funciona esto. ¡Coco Pass Atlas! ¡Coco Pass Atlas! ¡Lo tengo apuntado! Pues me acuerdo de un juego. Este sí. Me acuerdo de un juego que vimos en la Wholesome del año pasado. Que salían como unas monstruos lesbianas besándose. Eso era lo mejor del Wholesome. Este lo tengo en apuntadito para entrevistar. Este sí. Este sí. And we hope that our new Wholesome Direct exclusive demo will get you excited too. We'd love for you to check it out and let us know what you think. Tengo que probar la demo de esto. De este sí. Este sí, gente. El Coco Pass sí. ¿Sois capaces de decirme 10 juegos buenos de todo este No E3? Te puedo decir 2, ¿te vale? Yo no. Si quieres 2, te lo doy. Yo no puedo juzgar si son buenos o malos porque no los he jugado. Pero interesantes ninguno, ¿eh? Menos el Coffee Simulator. El Coffee Simulator, ¿eh? Ojalá me tengan una demo del Coffee Simulator. Ah, y de las sombras, Es el skin. Sí. Sacar 2 solo es triste. Ya, pero el problema es que llevamos literalmente 2 de aproximadamente, te puedo decir tranquilamente, 60. Ninguno vende, no, la verdad que no. Esto es otro copy-pasteo. Es que no. Lonesome Village, pues muy bien, tío. Entiendo que saquen este tipo de juegos porque hay un nicho de gente que le gusta este tipo de juegos. Entiendo que sacan este tipo de juegos porque tienen que sacar algo. Pero esta puta mierda no saques nada, tío. Ya, pero tienen que sacar algo porque esta gente también tiene que comer como tú. Y mi estabilidad mental. Una wea furra culera y de ranas. Pero mi estabilidad mental está en juego, tío. Mi puta estabilidad. A ver. Vale, que ahora va a toda hostia, bien. Tengo las presentaciones de todos los días, lo juntas y no sabes ni después de cuándo. Vale, va a toda hostia, ¿vale? Hamster or Rails, no. Vamos a ir diciendo sí o no, no. No. O sea, me gusta la vista isométrica, pero no. Es el Toad, el juego del Toad ese. Literalmente sí. Literalmente sí, porque es ese personaje. No me acuerdo el nombre, pero sí. Garden of the Sea, si es VR todavía. Es VR, vale, bien. Yo, pero no. Yo un rotundísimo no. Aún así, no. Vamos a ir por contestante. Uno no, dos no. A ver cuántos sí es. Venga, vamos a contar. Olifrog Toad Skater. ¡Otra puta rana! ¡Peor es Skater! ¡No! Subaco. ¡Más ranas! ¡No! ¡Oh, subaco truco! Chupito por cada juego, bueno, pues estaría muy bien eso. Pues estaríamos sobrios. Completamente sobrio y deshidratado. With You. Me gusta el estilo gráfico, pero no. A mí ni eso. Te lo juro. Son ranas, gente. Ranas. Miska Muska Mickey Mouse.
Miska, Muska, vuelve, por favor. Había que hacerlo, tío. Muska, vuelve, tío. Se te hace falta. Es un juego de reciclar. Breath and Fresh. Para eso juego al Mario Bros. Si es cooperativo. Es cooperativo. Bueno, sí, no tan mal. Venga, sí. Te lo compro. Uno, chupito. Darka, chupito. Uno. De momento. ¿Qué? ¿Por qué la carretera está más pixelada que el puto, no sé, Cyberpunk? Son las carreteras de Alex el Capo. Literalmente, Kitty Builder. Gardening ya ha salido. Ya está simulado. Voy a agarrar Napalm y voy a prender fuego a las ranas del estanque que tengo al lado de acá. Que terminen el directo con el juego de las tortugas ninja y se coronan. No lo van a hacer. Lo mejor es que no lo van a hacer. Y todos lo sabemos, la carretera más dientes de sierra que el Pokémon. Más dientes de sierra que el Pokémon Arceus. Flore, bro, este me suena. Me suena de que hay otro juego igual. Y ahora es cuando muestra Silksong, ¿te imaginas? Pine Hearts, muestra Silksong ahora mismo y ya está, y les perdonamos la vida. La carretera con más dientes que literalmente que el Pokémon Arceus. Ah, dices, Hello, Good Boy. Ah, es cuando dice, era bait, ahora hemos tomado juegos de verdad. Bait durante una hora, lo dudo. Gente, es que me aburro mucho. O sea, honestamente. Harmony's Odyssey. ¿Qué coño es esto y por qué tiene 2 metros cuadrados de habitación esta señora? A ver, para jugar a esto, jugáis al puto Ancora. Para jugar cualquier juego que tenga una zona reducida, jugáis al Ancora. Silward, ¿por qué es una bola hinchándose? ¡Es una puta bola! ¿Por qué parece un juego de Play 2, tío? ¿Por qué parece un pre-alfa? Es una pre-alfa. Love, Ghosty. ¡No! ¡No! Más furros, ¿dónde están las ranas? Lo del público era una rana, gente. Lo del público era una rana. Eso era una rana. Van a follar. Eso era una rana, gente. Juego de limpiar. Potion Prodigy. ¿Por qué juego de limpiar? Me voy a ir al Beat Saber para sudar todo este azúcar y caramelitos que me he tragado. Moonstone Island, otro puto Stardew Valley, pero con furros. Y con combate. Por turnos. Por favor, más furros follando. No, por favor. Ahora que no. Moonstone Island era esto, vale. Super Minimart, un puto idle, ¿es esto o qué es? Es literalmente un juego de Play 1. No, a ver, el estilo pixel art me gusta, pero es que, tío, si es un idle, para eso me descarga un juego de móvil, ¿sabes? Y otra rana. Otra rana, toma. Ova mágica. Ova, Le daba, ¿no? Waifus. Yo le daba, Waifus. Yo le daba. Más ranas, gente. Más gente. Más ranas. Otra rana. Puedes poner otra rana. Otra puta rana. Paper Club. Con literalmente hierba que son cubos. Paper Clay se llama, no Paper Club. Puzzles for Clef. Es una perdita. Furgos. Más putos furgos. Más cositas, gente. Es que teníamos que beber chupito por cada rana. De hecho, sí. Lemon Cake. ¿Dónde ves tú aquí una tarta de limón? Una tarta de limón me la das y me la como. No me des un juego que no me puedo comer como tarta de limón. Gente, Ay, en físico, encima. Si no lo distribuye, te solo no lo quiero. Star Staff. Staff es literalmente cosa en inglés. By the way, tiene literalmente el logo, la tipografía del puto Dexter Stardust. Que si no sabéis lo que es, tenéis la review en el canal de Oscar Digital. Estaría en la ambulancia ahora mismo con coma etílico. Coma etílico no lo sé, pero con sobredosis de azúcar sí. Joder, qué gallo. Townsick. El estilo gráfico me gusta, pero el HUD es demasiado caótico. Aparte, parece un juego de móvil. Ey, tiene la parte de arcoíris, ¿no lo has visto? No. Sky Tales. Esto es serie, bro. Esto es una serie de televisión. Esto es My Little Pony, My Little Pony, pero un juego. Parece Cole Dolphin. My Little Pony, gente. Culebra and the Souls of Limbo. Este tiene buena pinta. ¿Pero qué coño has visto este puto juego? Tanto el apartado gráfico como la jugabilidad. Sí, me gusta. ¿Cómo se llama? Sí, es como... ¿Cómo se llamaba el juego este en el que dabas de comer a la gente? Era un juego de navegador. En el que, no, en el que cocinas. Que lo regalaron en la Epic. Hubiera sido Overcooked. El puto Overcooked, pues eso, Overcooked, pero en 2D con pixel art, me gusta.
de Courier con orejitas de conejo para que seas un furro, ahora sí. Uy, lo tira por ahí. ¡Eh! Yo le tapa, ¿eh? Dejándole dos Courier, que no le puedes dar a todo lo que sale, salvarte, lo siento. Amaterasu. Lost Twins 2. Si es cooperativo todavía. Lo de los puzzles mola. Lo de los puzzles mola. Fuera coñas. Pero esto lo juega alguien, pues no. Ese es el juego de Mystia. Ah, es verdad. Mi sueño húmedo es que algún día le hagan un remaster al Heart of Darkness. Juego bastante desconocido y que a mí me encanta. Verdad, ¡me lo apunto! Es verdad, ese Mystia se calla. Gracias. ¡Oh, madre mía, tío! ¡Qué asco! Me puedo ya tirar al suelo. ¿Qué falta por ver? Es de PlayStation X. ¡Oh! ¿Qué falta por ver? De momento nada. Tenemos cosas en diferido para ver tú y yo, pero claro, como no es directamente, mira, gracias. Último juego, gente. Último juego. Silkson, ¿te imaginas? Melatonin. Melatonin. Yo, ese soy yo. Pero ahora mismo un, sí. Pero con un fumo. ¡Ah, el juego del ritmo! Es un juego del ritmo. Me gusta. ¡Ojo! Me gusta. ¡Ojo! ¡Ojo! Me gusta mucho. ¡Ojo! Gente, este me gusta mucho, ¿eh? A mí también, ¿eh? Pinche vato chocolate, pinche morra mora y jodida pinche morra fresa. Me gusta mucho esto, ¿eh? Coño, pues es un juego interesante, ¿no? Melatonin. Es que, claro, o sea, melatonina es una hormona que te tomas para dormir. O, a ver, la produces tú, pero si no puedes dormir bien, te tomas. Es en plan para añadir. Me gusta este. Vamos a marcarlo. Bueno, gente, de 64 juegos presentados, descanse en paz. De los 60 y tantos juegos presentados, me quedo con 3. Sin duda, 3. Ya, hasta aquí. Madre mía, tío. Horrible. Horrible. Que no se parará el futuro. ¡El puto Galaxy Fund otra vez! A mí me han faltado ranas. Voy a apuntarlo como punto para comentar en el Gaming Room las putas ranas. En plan, ranas por todas partes. ¿Por qué todo el mundo hace putos juegos de ranas? No te preocupes, traeré un juego de ranas, Javi. A este canal traeré un juego de ranas. Yo con menos 5, me deben 5 buenos juegos para estar en paz. A ver, os digo. Vamos a hacer ahora que hemos terminado, un poco de review de juegos que nos han salido, ¿vale? Del Wholesome Future of Play. Pero es que, ¿qué coño es el Future of Play? Pues parece que otra presentación, ¿no? Gente, ¿qué coño? ¿Alguien sabe qué coño es el Future of Play? Vamos a mirar qué coño es el Future of Play, venga. ¿Qué es el Future of Play? Porque si Future of Play es el de PlayStation, me lo compro, si no, no. Ah, pues se ha acordado. Ah, es verdad, porque este stream solo era del Guerrilla Collective y del Wholesome. Vale, pero como tal, si tú te vienes aquí, aquí estarán esperando. Correcto. Vale, Future of Play. Es que no creo que sea de PlayStation. Toonami Inspired Game Showcase. Pues qué mala pinta, ¿eh? ¿Eh? Qué mala pinta. Muchísimo. A ver, ¿qué me dices? Sí, muy mala pinta, la verdad. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a ver qué coño es. Y si no nos gusta, nos vamos. Porque lo que vamos a hacer va a ser... si vemos que es una mierda, comentamos lo que acabamos de ver. Porque tengo unos cuantos jueguitos aquí apuntados. Y cerramos stream, ¿vale? Entonces... vamos a ver qué tal es esto. Si vemos que es una mierda, simplemente cerramos esto. Vemos, comentamos ahora lo que acabamos de ver. Windows XP, gente, simulador de Windows XP. Quería, literalmente, soy gilipollas, quería pasarlo hacia adelante, luego me dar cuenta de que es directo. Mira, Chibija acaba de subir el tráiler de Mika, literalmente a YouTube ahora mismo. Lo vamos a ver cuando terminemos, porque es el único juego que verdaderamente mereció la pena. Que me da igual, bro. ¡Espera! ¡Ah, Silkson, Silkson! ¡Gente!
Gente. ¿Cómo se llamaba el juego de la rana que salta por las sombras? Quiero verlo de nuevo. Se llama Steam, lo vamos a ver ahora, vamos a buscar su tráiler. Pero la cuestión es... Esto, como esto sea música del Silksong, gente, tenemos primicia. Es de Hollow Knight. Hollow Knight, pero no sabemos si es Silksong. Gente, música del Hollow Knight. Vamos a disfrutar de este concierto simplemente, o sea, ya está. ¡Ah! Mira, está metiendo varios... Buah, yo tengo que jugar a Celeste, ¿eh? Me gusta esta música y me suena mucho, de hecho. Oye, pues después del sufrimiento que ha supuesto la Wholesome, ver esta música así guay... Oye, te lo agradezco, señor aleatorio. De cuyo nombre no me acuerdo. Que además se está motivando muchísimo en su casa. Y por otro lado, tiene el logo de Play ahí, así que a lo mejor el Future Play verdaderamente es de PlayStation. No sé. Porque si no, no lo pondría tal a la vista. Tiene una Play 5. Tiene una Play 5 y el puto logo de Play. Del Chicory. Toda la música la ha compuesto Lena Raine, bro, ¿qué cojones? Ay. A ver qué tal. ¿Otro cambio? ¡Del Hades! Hades, qué pedazo de juego es el Hades, tío. Lo tengo pendiente. Es un puto juegazo. Lo tengo pendiente. No me lo he terminado, pero es un juego muy, muy bueno. Yo lo tengo muy pendiente. De hecho, es que tengo demasiados juegos pendientes para este verano, la verdad. Me gusta esta música mucho. Ahora es cuando suena el... Night of Nights. Ojalá. ¿Qué es? ¿De Toho? Sí. ¿Por qué no me sorprende? El pavo está motivadísimo, me encanta. Otro de Hades. ¿Por qué Hades tiene música del puto Doom, pero tranquilita? ¡Del Journey! ¡El puto Journey! ¿Sabes cuál es? Sí. El puto Journey. Joder, qué tecnazo tiene el Journey, ¿no? Nah, yo creo que son remixes. El Johnny no tiene música así. Pues me gustan los putos remixes estos. Temazos, son temazos lo que están saliendo, hay que decirlo. No sé qué coño será el Future of Play, pero estos son temazos. ¿Sí quizás es un concierto? No. ¡El Tunic! Que se presentó en el State. Juego de vista isométrica, de puzzles, con un estilo muy, muy característico. ¿Y los has entrevistado? No, pero a lo mejor sí, en un futuro. Dale margen, son indies. Tampoco sé si tendrán interés en hablar con alguien como yo, pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Aquí está el trailer que hemos visto antes. Venga, gente, literalmente nos lo va a hostear. Nos lo va a hostear una Uber streamer. No, no, ¿cómo se llama? Uber streamer, ¿no? No lo va a hostear Hakai, no, lo va a hostear Kashimu. Summer Game Fest. Ahora parece casi muy dice: ¡Hola, chiqui! Vamos a jugar Toho. Future of Play Direct. Gente, el primer juego que veamos que es una mierda o la primera rana, nos salimos, ¿vale? ¿Y si es un juego bueno con una rana? No hay juegos buenos con rana. Bueno, sí, Toho 10, que tiene una rana de boss. RPG de ritmo. ¡Gente! Guitar Hero versión 2022. Mola, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuándo empieza el Summer Game Fest? Quise. Necesito hacer de comer, hazte de comer. Dark, haz de comer. 894.500 de daño. Muy guay, vale, bien. Sí. Vale, oye. El puto Boyfriend Dungeon, no, tío. No hemos durado mucho, ¿eh? Bueno, gente. ¿No me la... ¿Si me lo necesitas? Sí. ¿Boyfriend Dungeon? Pensé, ¿en serio existe? ¿Boyfriend Dungeon? ¿Qué coño va a ser Boyfriend Dungeon? Venga, vamos a esperar al siguiente. Ya que a Salva le ha hecho gracia, vamos a esperar al siguiente. A ver. Y me voy a ir al Flight Simulator, me parece muy guay. Es la hora de cenar. Bueno, gente, un placer y pasar rato, tío, con vosotros. Igualmente, un placer y hablamos mañana, correcto. Sí, estamos mañana, tío. Venga, Javi. Ah, es una explicación. Mira lo positivo: no hay ranas. Es muy cierto. ¿Qué es esto? Imagine a world with frogs. 2262.
¡Suficiente! Sí, suficiente, ya está, ya está. Ya está, todo por culo. A la mierda. A la mierda. Vale, todo. Gente, entonces vamos a poner aquí con el chat. Vale, vamos a comentar un poco, vale, un par de juegos. Porque llevamos bastante ratillo ya de stream. ¿Has cuando hemos estado 5, te imaginas? Creo que llevamos como que bastante ratillo de stream. Como que un poquito mucho. Íñigo me dijo que no nos hablábamos mucho, pero me da igual. Entonces vamos a comentar. Tengo demasiadas páginas aquí. Tenemos de la guerrilla, nos han presentado varios. Nos han presentado un par de World Premiers. Nos han presentado un juego con beta. Y luego bastantes cositas adicionales que sin más. Luego nos han metido un par de juegos de miedo del tirón, que eran el Madison y el de Fritz's Red. Estudios y demás cosas y tal. Unos cuantos exclusivos. El Ritmos, me ha gustado mucho, he de remarcarlo. El juego este de, en el que ibas, el que juegas precisamente con los ritmos de la música, me ha gustado mucho. Tortugas Ninja, que ha sido un poco lo que ha salvado. Y luego el Arkanoid con el Battle Royale, ha marcado también, vamos a marcar, sí, muy, muy cierto. Y luego había por aquí, no sé, no a lo mejor me he equivocado, vale, sí, eso era para el otro. Y no mucho más. De aquí hemos sacado que tenemos que yo tengo que probar, o ver al menos el Myth of Wukong y hablar en algún momento sobre las diferencias entre géneros porque es inviable. Sí, la verdad que y bien. Luego tenemos por aquí Alterium Shift también, Grid Venture y Key Locker, unas cuantas patatas por todas partes. Mucha mierda, ¿eh? Muchísimo. El Time on Frog Island, que lo distribuye Tesura, es el único juego de ranas que voy a admitir. El que distribuye Tesura, porque luego salió el Frogun del tirón, tal cual. Uy, cositas. El móvil. Y no ha habido mucho más como tal que me haya interesado, pero... Ah, sí, el Sasingo. El de aprender japonés, gente. Ah, sí, cierto. El juego de aprender japonés, eso ha estado muy, muy guapo, ¿eh? Hay que decirlo. Y luego del Wholesome tenemos 4.000 putas mierdas de mierda. Pero tenemos luego, aparte de eso, tenemos el Mika. El Mika, lo siento, pero se lleva la obra de arte. El pollo que quería cocinar aquí la Robbie, que no sé si seguirá, pero bueno. Y luego, vamos a comentar así brevemente, ¿vale? Que llevamos suficiente ratillo ya. Tenemos Coffee Talk. El Coffee Please, gente. Sí. Puede ser un juego muy guapo, depende de cómo lo hagan. En principio es hacer cafés sin mucho más allá. Además tiene ese diseño pixelado pero definido al mismo tiempo. Que haces cafés y preparas cosas y demás. Son actividades algo rutinarias, pero que te dan esa magia de tener una aventura narrativa interactiva al mismo tiempo, ¿no? Ese puntito. Luego el Kaiju, que son los monstruos besándose. Y luego tenemos el Steam también, que el Steam era el de saltar entre que eres una puta rana, sí, el otro único puto juego de ranas que voy a admitir. El de saltar entre sombras, que tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Y luego tenemos Cocopass Atlas, que tengo que probar la demo para ver cómo es, porque a estos chavales tenía yo interés en entrevistarlos desde hace cosa de un año y pico. Y luego hemos apuntado también el Melatonin, que es el último juego con el que se han coronado un poquito, pero que llevamos bastante rato teniendo juegos de mierda, entonces sí, sí, sí. XD. Por tanto, teniendo en cuenta que no se están comentando el de las gallinas con las sartenes haciendo snow. Pff, otro juego de furros, de verdad es que no tiene precio. Entonces, como conclusión de todo esto sacamos. Que vaya puta. Sacamos de la presentación de guerrilla que tengo que enviarme el Myth of Wukong, que me lo ha recomendado Javi. Muchas gracias, Javi. Y que tenemos de tema para alguna edición especial de Gaming Room o algo, las diferencias entre géneros. Luego tenemos cosa de 4 o 5 juegos buenos, no mucho más. Y el Heart of Darkness. Que creo que también me lo ha recomendado Javi o Darka o ya no me acuerdo, perdón. Y que ranas por todas partes. Sí. Creo que es una buena conclusión. Y que, han sido una puta mierda. Y que verdad. Ha sido bastante mierda de presentaciones, sí. Que esto con... Lo bueno es que como tenemos que vernos tú y yo cosas en diferido, pues podemos pasar para adelante. Básicamente. Sí. Para los juegos de mierda. Entonces una hora nos lo podemos tragar en 20 minutos. Ni tan mal, se agradece. Así que dicho esto, gente, me da que voy a pasar directamente a la cámara de... No, esta. Ahí está. Y voy a poner el modo estudio para cambiar al modo desvanecimiento. Ahí está. Entonces, pues sin más, vais a poder vernos de todas maneras. Hoy es sábado. Sí, hoy es sábado. Pues nos vais a ver mañana a la misma puta hora. Incluso antes, en menos de 24 horas estamos aquí otra vez. O sea, tenemos contenido para aburrir, gente. Así que nos veis de nuevo mañana a las 5 de la tarde con Gaming Room episodio 049 antes del especial. Y el especial, estad muy atentos a redes porque de verdad, os lo digo en serio, se vienen cosas muy, muy, pero que muy chulas. Buenas, Ikerga, llegas un poquito tarde, pero gracias por pasarte.
Entonces, estad atentos, básicamente, sobre todo a redes, twitter.com/gamingroom/ed. Estamos como Gaming Room Podcast. Vamos a pasar directamente aquí a esto. Nos veis mañana a las 5 de la tarde con Gamer Room 049, a las 7 de la tarde con el Xbox, y volvemos también la semana que viene con más presentaciones de eventos y más cosas guapas. Y dicho esto, no tenemos mucho más que comentar, llevamos ya 2 horas largas de streaming, 2 horas 48 minutos, así que gracias por pasaros, gracias por estar, gracias por acompañaros en este sufrimiento, porque es un poco lo que ha sido. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde con Gaming Room 049. Salva se va a pasar por allí. Sí. Un saludo, gente. Agur.